Hola, buenos días. Hoy estoy más despierto. Programa 2, que es... Estoy medio asustado porque sé que todo sale mal. Porque todo el mundo se concentra en el 1. ¡Ay, el 1, el 1, el 1! Pero el 2, nadie piensa en los 2. Hoy venía y llegué primero que todos, todo Blender, todo. Estaba Darío, el muchacho de la puerta, y yo, no más. 6:50 llegué y no había nadie. Dije, por ahí estoy un poco cebado, Fede. Estaba muy preocupado por el tema del programa 2. Y hice algunas cosas que me llamaban la atención cuando venía para acá. Que es como que si toda la gente que se levanta temprano y va al trabajo puede tratar de adivinar algo muy hermoso, que es tratar de ver la gente que camina en la calle, qué soñó anoche, que se les nota. Tipo, hay gente que uno dice, ah, esta la pasó como el orto. Y además hay gente como que soñó por ahí con coger y se la ve como... Y después están los porteros, que también, que es como una... Riegan... Hay como... Está como el que le tiene bronca a la vereda. Y después hay como otros más. Yo creo que los porteros riegan como cogen. Y con eso quería arrancar esto... Programa 2 de Desayuno Intermitente. No te quiero empezar corrigiendo. Pero es baldear, nene. No, con la... Yo creo que... Es baldear. Para mí, no riegan los porteros. Sin balde, no hay baldeo. Eso es como... ¿No? Es y creo que manguerean, entonces. Para mí, riegan como la vereda para que crezca. Como en sentido de árbol. Sí, esto es lo más porteño que vas a escuchar hoy. No. Vos, al revés, tu comentario fue lo más porteño. ¿Qué te crees? ¿Que no se riegan en otros lugares de la Argentina? Pero un portero es un concepto de ciudad, para empezar a hablar. Y no hay otras ciudades. Y no se riega la vereda. No hay otras ciudades. Pero no se riega. ¿Cómo se siente la gente de Resistencia Chaco en este momento, de Rawson? Hay algo muy lindo. Un saludo a toda la gente de todo el país que nos está. Hay algo muy lindo que hacen los porteros. Perdón, encargados. Encargados, es verdad. Que empujan a veces hojitas con 20 litros de agua. Eso me parece... Sí. Es como es agua potable. Chupa un huevo. Y es agua potable, sí. Aparte. Es obvio, Hay un tema con el agua, no quiero politizar esto, pero... Politizalo. Hoy estamos con otra energía. Vamos a presentar la mesa antes que nada. Elisa Sánchez. Vale, Zarra. Vale, Manu Jove. Hola, Manu, no te quería no dar la... Recordamos que estás en tu voto de silencio. Sí, ahí está. Estás en tu voto de silencio como hasta no mañana. Como Castells no come, él no habla por 48 horas. Bueno, claro, le queda la ¿Para qué tienes micrófono? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, solo por para si quiere tentarlo. Opinar algo. Claro. No me parece mal, no, me parece bien. Bueno, politizalo el tema de... No, que tiramos la cadena con agua potable. Para pensar. Es para pensar. Lo que pasa es que... O sea, caca con agua potable. Es despotabilizar porque sí agua. No puede haber un sistema muy interesante de que algo de la bacha, no sé. Un tsunami de la bacha que te... Claro, como que la bacha recoge y sube y ahí se carga la cadena. Seguramente sí, sea muy caro, como, no sé, ¿pero energía cómo va solar. A ser? Pero si estamos gastando plata en potabilizar agua. Es cierto también. Bueno, yo, igual, que te diga, Eli. No pasaron 5 minutos. Y ya hablamos de caca. En minuto 6 y ya entramos en el tema está caca. Está bien. Es nuestra nueva mañana personalidad. Se caga. Sí, bueno... Quiero decir, hoy fue mi primera vez en Blender y agradezco gracias a Robbie, a Iván, a toda la gente de Blender por haber... Muy buenos, sí, esto. Muy buenos. La verdad, me siento a resguardo. Sí, o sea, un lugar dar. Donde sé que puedo hacer caca. Yo igual no soy muy ambicioso nada. En cuanto a proyectos, yo, pero... Para pero... mí, la verdadera libertad es poder cagar en cualquier lado. Sí. Sí, así sí. Que nada. Viva la libertad, que... carajo. Qué loco, linda frase, amigo. Para mí. Ríe, ama, sueña, caga en cualquier lado. Exacto. Había un cartel en una cocina, en un universo paralelo, diciendo eso, tipo, vive, ríe. Ama. Caga. Sí, y vos estás más de acuerdo, estaba pensando con el tema para no potabilizar el agua, así como los aviones, que hace como... Sí. Así como te manda un... No, pero los aviones chupan, no ¿a dónde tira, fue? Es verdad.
Yo tenía la fantasía en el momento de que la caca la iban soltando en el vuelo. La caca que se juntaba. Imagínate, vas en la calle y de repente... ¡Oh! No, porque llega tan desperdigado, claro, que por ahí... O sea, tenemos microplásticos y caca por todos lados seguramente. Che, es ¿cómo eso. Están? El hola, ¿qué tal? El conductor nos está haciendo una seña y no entendemos. ¿Qué querés, café o agua? Es que me olvidé de hacerme un café. ¡Ay, te traemos, tonto! Si no, me olvidé de hacerme un café. No entendíamos. Yo te estaba poniendo una barra de hielo. Sí, sí. No. ¿Cómo? Che, una cosa, le podíamos pedir al chat que todos los que ya fueron de cuerpo pongan un pulgarcito arriba en el chat. Sí, por eso favor. Es lindo. ¿Sí? Sí, es lindo. Para así sabemos que la comunidad también hace caca a la yo mañana. Yo voy a poner un pulgarcito porque yo cagué, pero en mi casa. Bueno, porque no soy una degenerada como él. Qué fresca, ¿eh? Ay, sí, qué fresca. Che, vos, Manu, dos veces, pero te levantaste muy temprano. Eso, madrugó para cagar. Eso es cervecita, ¿no? Noche con cervecita, que te... La famosa... Hay mucha gente que fue de cuerpo en el chat. Me pone muy tranquila. ¿Mucha? Sí, muy buena microbiota el chat, entonces. ¿Microbiota? La mejor flora. Es la comunidad con la mejor flora del stream. Sí, es excelente. Che, todo el mundo... Hay uno que dice que envidia, y otro que dice estoy en este momento en el baño. Bien. Me encanta que nos escuchen cagando con los Bianca. Sí, es un honor. Estamos al borde de pedir la selfie. No, todavía no. Igual si quieren comunicarse pueden hacerlo en el 1171-13, gracias Luz. 1171-13-54-51. Me trae un... ¿Qué estrella que está? No sé, bueno, pero... No sé por qué da por sentado. Fede, para la gente que está solo escuchando, les cuento, me trajeron un pocilio y él lo pasó a su típico paso de persona viajada. Flat white. Para caminar por la calle, observar la ciudad, su imperio. ¿Qué no se encuentra con imperio? Esto. Un pocilio, no, o sea, no. Me dieron un churro de chocolate, ¿lo querés? Yo no. Yo comí una media de luna. Camino. ¿Quién compró facturas? Qué lindo, la verdad. La compró la producción. Fue idea de Simonetti y yo la llevé a son cabo. Son dos bochos. Porque no, yo llevo a cabo todos sus sueños. Sí, no, gracias, Lu, gracias, Marín. Increíble. Y agarramos y dijimos... se juntaron dos cráneos. Dijiste, sí, a la mañana, ¿sabes para, qué? Mañana, desayuno. Maceran. Así. Maceran. Y así fue que... ¿Qué hacen los humanos a esta hora? Marín y cagan yo, y comen. Estamos tan excitados a la mañana que arrancamos como muy... Marín y sale de la casa tipo 5:20 más o menos. Y viene haciendo pan y queso caminando para ver si llega más cerca de las 7. Quiero saber por qué vienen tan temprano y si piensan seguir con esta mentira mucho tiempo más, porque yo no voy a caer en su porquería. Vos necesitas cómplices, porque vos vas a caer cada vez más tendiente a las 8, como una por parábola. Por supuesto, ayer llegué a 7:30 y hoy 8:15. Después pienso llegar 8:02. Exacto. Yo vengo porque me informo, ¿sabes? Vengo acá y... ¿De qué te informás? No, mirá la hermosa rutina. Mirá el cuadernito de Kino. La hermosa rutina que me armé. Mirá qué lindo. Mirá qué prolijo. Mirá. Con manchas de café por todos lados, porque me traje... Ya sé usar la cafetera de blender, además, entonces ya no necesito... traerme un café hecho de casa. Estás muy inteligente, Fede. La cafetera de blender es una que hay que hacer así. Tiene un botón, lo prendés y cae el café. ¡Wow! Increíble. Es una palanca y un botón. Genial. No, pero, impresionante. Pero no sabía dónde estaba, no sabía, viste yo. En la cocina, Fede, al lado del dispensa. Hoy usé el baño. Cada uno, vamos, esta es una cosa, un menú paso de un paso. Un día a la vez, amiga. Un menú de pasos. Si usaste el baño, es que el lugar ya es tuyo. Sí. Por ejemplo, si vos conoces a una persona y ya le vas al baño a la casa, ya es tu pareja. Yo cago en cualquier lado. Sí, yo también. ¿Sí? Estoy de novia con el porque con además país. De vientre flojo sos promiscua. Bueno, puede ser, la verdad que puede ser. Promiscua de... Qué promiscua lindo. De vientre. Qué lindo para un avión. Promiscua de vientre flojo. Es muy difícil. Es posible. ¿Están bien Santi Antunes? Santi Antunes está muy serio últimamente. No nos habla, para mí nos solo odia y está solo por la guita. Está muy preocupado. Me cuesta mucho la mañana, a otro nivel. Sí. Y además, trabajar con ustedes es muy difícil. Gracias. ¿Juanelo, bien?
Bien, buen día. Yo no caí todavía, si les interesa el dato. No, gracias, Juanelo. Gracias por compartirlo. Pero avísanos. Pulgar abajo. Después les digo, les mando un mensajito. Dale, perfecto. Dale. Pulgar abajo, pulgar arriba. Está bien. Lo están mandando pulgares arriba, pero... Mucha gente cagó y hay gente que te pone tipo 5 o 10 seguidos y me pregunto si andan con diarrea o si fue muy buena caca. Alguien dijo que nos podríamos llamar diarrea intermitente. Hace poco, bueno, no, vamos a seguir hablando de caca porque yo puedo seguir 2 horas. No, ya está, ya está. Ya está. Sí, ya está, ya está. Okay. Ya lo evacuamos el tema. Me gusta que aplauda, Mario. Todo el día, todos los días. No, no, está bien, listo. Estos... Aparte dejemos para otros días, un poco de caca para otros días. Sí, son dos arranques, dos caca arranques en... ¿En dos programas? En dos programas. Dos cacas. Sí, sí, la verdad listo, que... Listo, ya está. Se termina el tema. Pero bueno... A ver, ¿con qué arrancamos? Vamos a arrancar con algo que a mí es lo que más me interesó. Estuve ojeando. ¿De todo el día? Que es el tema, Morales está como loco, gobernador de Jujuy está como loco. Quiere pena de muerte. Me parece bien. Para los que dañaron su honor retuiteando no, que era... No el honor de él, porque no sé si lo escuchaste ayer en La Nata. Sí. Que está bueno el programa de La Nata, yo con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto a Jorge y su carrerón. Manu, lo estás comprometiendo a Manu. Cualquier audio. Manu, no puede decir nada. Manu, yo sé que vos lo recontrabancás porque laburás con él y está todo perfecto. Pero cualquier audio que escuchás en el programa de La Nata, de Cortina, tiene... No escupan. Silencio. Y es buenísimo porque lo escuchás a Morales pisándose con otro periodista que no me acuerdo el nombre ahora y de fondo la cortina siempre es... Entonces hay tres sonidos a la vez. ¿Es su propio Martín Luchina? Sí, es su propio Martín Luchina. Lleva el piano consigo. Es el programa de Darth Vader. Sí, realmente. Bueno, no, se pelean todo el tiempo, se pisan todo el tiempo con el periodista porque... Básicamente Morales, y te voy a corregir, Fede, contame. No es por él que lo hace. Es por la nena. Por la nena. Y por la señora. Porque le están diciendo perversa a la señora y le están diciendo que la nena por ahí no es de él. Claro. ¿Y qué le van a decir en la escuela a la nena? ¿Vos no sabés que eres un padrazo de familia y un feminista? Sí. Porque ahora también es por... ¿Cómo es? Por denuncia de violencia de género, ¿no? Porque están violentando a la señora. Claro, él dice que la causa es un poco así, con la precisión judicial que me caracteriza a mí, es que un poco es como daños y perjuicios y también... Contra una mujer. Contra una mujer, violencia de género. Claro. Un poquito, un popurrí. Había... Un popurrí de causas. Había buscado exactamente, pero... Sí, es el delito es más largo. Es un delitón. Es un delitazo. Delitazo. Porque para meter un delito, metelo largo. Acá está. Sí, mirá, para que lo encuentro exacto, está en una nota de hoy en La Nación. El tipo lo que hizo, le hacen una nota a Roque Villegas, se llama, ¿no? Perdón, sí. Roque Villegas, uno de los dos que fue detenido. Tenía 50 días. Con Nahuel Morandini, arrestado el mismo día que él. Sí. Que lo desnudaron, lo filmaban sin ropa todas las mañanas. Fue además a pero como una cosa de correctiva, porque es por meterte con las mujeres también. Sí, sí, son... Bueno, la cuestión del es que... patriarcado un poco. Sí, el tema es que el delito es... Larguísimo, larguísimo. Es una cosa que, o sea, que... Mucho, todo. Sí, robarse la identidad de la nena. Ah, porque sí, porque es robo de la identidad de la nena. Eso me encanta. O sea, cornudo, ¿qué le robás la identidad a mi hija? No le digas así. No, le no, no lo que digo, un cornudo genérico al aire. Le digo a alguien, cornudo, Juli, cornudo. Mi nena, le estás robando la identidad. A mí no me molesta. Mi problema son mi mujer y mi nena. ¿Vos sabés lo que vivimos en este país? ¿Entendés? Una etapa muy oscura. Decímelo de vuelta. Decímelo. Cornudo. A mí no me molesta. El problema, a mí me preocupa Luli. O sea, Luli, vos estás mal, ¿no? Yo estoy muy mal, pero gracias por decirme Luli. Luli, perdón. Che, me buscás ahí cuando puedan el delito concreto, porque es realmente, yo lo vi hoy y es larguísimo. Dije, lo copio, y después dije, no, es muy largo. Pero es realmente de no creer, porque incurre agravante de no sé qué, en lo concordancia que pasa con la papa. Lo que él dice es que esto tiene que ver con la organización Tupac Amaru, ¿eh? Así como, cagate de risa. Cagate pero de están risa. Organizados ellos. Lo quieren. Aparte no se conocían entre sí, creo. Pero bueno, él dice que es una organización
para desprestigiar y violentar a las mujeres, cosa que Morales jamás haría. No. Jamás. No, y menos mandarle la policía. Jamás. Che, teníamos video de Morales. A ver, que eso ahí me desordené un poco. No, es que hay un choclo de 12 minutos que de fondo está. Bueno, listo, no, listo, ya está, no lo tenemos. Pero bueno, la cuestión es que ayer los sacaron de la cárcel, básicamente, ¿no? Sí. Siguen con la detención. Le sacaron el celular y se los revisaron. Tenemos el momento, no tenemos nada serio, tenemos el momento del... Dale, de ponelo, si eso quiere, es lo importante. Lo tenemos. Bueno, ¿sí? Dale, una vez y ya. Que la situación de dos personas tienen que ver, grave, obviamente, lesiones psicológicas agravadas por violencia de género. Escucha. Esto es para tornar incierta y alterar la identidad. Es como que se te duermen, ¿no? Por la nota. Una causa por juiciar. Pobre Manu, le estamos poniendo... Manu está re incómodo. Manu está callado. Y no si está, qué está más callado que nunca. Sí. Bueno. Yo si quieren les hago el efecto. Ustedes siguen hablando. A mí me da pajo. Me da pajo. Sigan. Ustedes sigan con la próxima vos noticia. Vos seguís como si nada, dale. Sí. Vos seguís con lo tuyo, loco. Otro de los temas que pasó fue ahí. Nacho Torres estuvo. Ayer también vi un poco los programas de la noche, cosas que no hago frecuentemente, y entonces dije como, a ver, esto me va a ayudar. Los gustos en vida. Los gustos siempre. En vida. Entonces estaba haciendo así furioso. Un zapping furioso. Estuvo divertido un cruce de Grabois, de Grabois, como lo quieran llamar. Hay una noticia, bueno, Grabois fue para hablar de muchos temas. Entre otras cosas hay una noticia que está muy jodida, que es que bajaron el monto por el cual te asignan salario familiar, digamos, te dan digamos, en realidad te dan una especie de bono de paternidad, ¿no? O sea, sí. por parentalidad lo bajaron cerca de 2 palos a cerca de 1 palo, digamos. Antes eran cerca de 2 millones de ingresos y te pagaban un plus. De cantidad de exacto, gente. Por hijo. Bajaron la cantidad de gente. Exacto, el ¿viste beneficiario? Las asignaciones, exacto. Las asignaciones se pagan por hijo, sí. Los laburos, etcétera. Vos tenés, tipo, a partir de tal monto, bueno, antes estaba en 2, o sea, en 1.900 y pico, y ahora en 1 millón de bruto, con lo cual eso es un tercio, digamos. Ah, ok, es peso. Exacto. Pensé que eran beneficiarios, ¿sí? No, del monto en el cual te empiezan a pagar. Hubieron 1.900.000 en bruto, y aparte ahora te lo bajaron a 1 millón. En bruto, lo cual hace. Sí, menos 40%. Con cargas y todo eso debe ser, sí, el 600 mil pesos. Sí. Que ya no estás bastante border, sobre todo si alquilas. Pero bueno, entre otros, eso fue uno de los temas de los que habló. Mencionaron, o sea, a los que fue a hablar, etcétera, además de, bueno, de marchas, movimientos sociales, la plata que no llega a los comedores, la comida, y bueno, pero fue antes en TN y tuvo un cruce lindo con bueno, los que están ahí en ese momento. Trebuch. Está Johnny Viale. Ah, Johnny Viale. No, está ya Trebuch. Es la noción más. No, porque vi, se me mezcló con otra cosa que vi. Ponelo, loco. Dale play. ¿No? En la provincia y en todos lados, no solo la provincia. Sí, ambulancieros, ahí aparecieron. Johnny Viale. Contrataron. Ahí está. Ahí está hablando sin micrófono, por eso. Pregúntale. No, bueno, después... Dale, hacer una entrevista... Pero pregunta, Johnny, ¿me escuchás? Escucho, Juan. ¿Por qué no le contás a la gente lo que me dijiste cuando me llamaste? ¿Sobre qué, Juan? Sobre el llamado que me hiciste para disculparte. Sí, claro, eso lo hablamos, no hay ningún problema, lo hablamos. Sí, claro. Pero aprovechá que estás al aire y contalo. No, pero está igual, Juan. Está bien, Juan. No tiene nada que ver, están mezclando todo. Pero después no hay problema, después con gusto lo aclaramos. Está Wiñaki y el otro, ¿cómo se llama? Agradecemos la visita. Agradecemos. Vamos a hacer un saludo y de paso aprovecho para que un hombre pueda... Bueno. Tranquilo, Juan. El tema, la explicación es esta. ¿Se acuerdan que el fondo de Grabois viene titulando a lo loco? Clarín, Nación, etcétera, bueno. Además, si hay alguien que no que no anda nadando en guita. No, sí. Es Grabois. Aunque se puso una remera blanca que es de Cheto. Sí, está prisma. Para mí eso los confundió. Eso los confundió. Como dijo, este está en una fiesta de Faena, Punta del Este, enero. Es remera blanca es de Cheto y además es de persona con mucha autoconfianza. Yo me la mancho, pero no llego a bajarla acá. No sé, el ascensor de casa que ya me manché con algo. Pero bueno, le dijeron nada del fondo de Grabois, el FISU, ¿no? Era el fondo en el cual manejaba
Bueno, dinero, organizaciones sociales se lo mandaron. No, el fondo de Grabois titulaba Clarín, tituló el otro. Se demostró que había una funcionaria que había funcionado bien, que de hecho la persona, Sebastián Pareja, la persona que se encarga de ese tema hoy en este gobierno, decía como, no, bueno, la verdad, si hay algo que funcionó, sí, no hay nada que reprochar. Y entonces, desde entonces, está Grabois esperando una disculpa pública, que no le llega, claro. Y le llega es que privado. Si el agravio es público, la disculpa tiene que ser pública, entonces aprenden en la primaria. Sí, bueno, hay un tema que por ahí no se está, que uno lo puede tomar a la liviana, de por qué se llamó Johnny Viales, pero Johnny Viales se comió un flor de juicio que le embocaron a la Nación y que por eso lo rajaron de la Nación por haber dicho que Tinelli estaba vinculado con el narcotráfico. Sí. Opa, esto es información nuestra. Yo no lo sabía. No lo sabías, no, eso, no. Sí, bueno, nada. Él estaba muy enojado. No es nuestra. Es extra. Como que no es. Es como agarré el celular y decir, me llegó data. Sí, data. Acá tengo. Sí. Marcelo Hugo estaba muy enojado. Pero tan enojado que le hice un juicio, no me acuerdo por 60 millones. De dólar. Sí, porque por peso se la saca de las medias y lo paga. Y por eso lo echaron, se comenta. Lo echaron por esa razón, sí. O sea, por incontinencia, básicamente. Es como, claro. ¿Qué estamos haciendo? Dijeron, vamos con algo más moderado y fueron con Trebuch, ¿no? Como así. Lindo. Acá en el chat preguntan si era por eso lo de no hablar mal de Tinelli, que impusimos ayer. Ah, Mauro Zeta está ojo, Por ahí está como afilado. Como pero acá es al revés, acá es porque lo queremos. No, claro, porque le tenemos miedo. No le tenemos miedo. Lo quiere amarse. Lo quiere, bueno, la cuestión es esa. Pasó, parece que hubo una conversación en donde lo llamó Johnny Viales y después... Le pidió disculpas Disculpas, dijo por difamar, nada, pero no lo mencionaba. Después, cuando viene Grabois, tenemos el video de cuando viene Grabois, bueno, en la segunda parte ahora lo sientan en el estudio, finalmente, porque al principio le dicen, no, che, nada que ver, no, es en otro momento, después lo hablamos, no sé qué. Y él sigue sobre el tema. Sí, el siguiente sí, mira. Porque viste este intercambio con Johnny Viales. Sí, lo vi. Te lo tengo que contar, porque si no... No, pero él está ausente. Mirá, pará. Él está ausente, es retrucho. Pero si está ahí. Pero no, ya se había ido, pero dijeron como, no, bueno, no tiene nada que ver con ahora, pará. Después lo vemos cuando te llamas, ya te vamos a hacer una nota, no sé qué, se sienta la nota y dice, no, Johnny Viales está ausente, vamos a hablar de alguien que... ¿Cómo se llama el que no es Wiñaski? No me acuerdo. ¿Sabes? En este momento. Santiago Fioriti. Ahí está. Santiago Fioriti. Soltalo. No importa, él puede hablar después. Johnny Viale me llamó por teléfono. No, pero hablemos. ¿Por qué hay que hablar de lo que ustedes dicen? No, porque somos los periodistas y invitamos para preguntarte. El día que yo... pero cuando vos tengas un programa nos invitáis y nos preguntáis. El día que yo acepte las reglas de juego que me imponen... Pero no, pero está bien. No son reglas de juego. ¿Por qué tienen miedo que cuente? No, pero no es que... Porque me parece que no. Él no está presente y se lo diría de otra persona. No, nosotros sabemos que no es nada malo, es algo bueno incluso. Me llamó a pedirme perdón. Sí, ya te lo dijo. Por una difamación. Ya te lo dijo. Sí, le costó, porque Alfonsín decía ofensas públicas. ¿Podemos hablar de las denuncias? No. Disculpas públicas. Entonces, como no escuché sus disculpas públicas, escuché las privadas, aproveché el momento para que las haga públicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La denuncia, decís vos. ¿Qué es una denuncia? Una denuncia es una presentación en la justicia. ¿Yo tengo alguna denuncia? Es probable que sí. No tengo ninguna denuncia. Bueno, ninguna denuncia. Puede que sí. Probablemente que no, sí. Bueno, la verdad que tenés cara de que sí. Bien, para... Y puede ser, la verdad. Sí, decís sí, para mí tenés. No tengo. Sí. Bueno, no. Seguro. Sé. Ya vas a tener. Ya lo vas a entender. No estarás escondiendo una denuncita. A veces el instinto me falla. Che, como quiero hacer un periodismo un poco más serio que ese, aprovecho puntualmente el tema del salario familiar, que era lo que nos referíamos antes, porque lo tiré medio totalmente desordenado. ¿Qué cosa? Los padres de unos 800.000 niños dejarán de cobrar las asignaciones familiares. El gobierno nacional redujo los topes de ingresos que dan derecho a cobrar esas asignaciones. Salario familiar por hijo, prenatal y ayuda escolar anual. Son como suplementos del salario. Que dice, el ingreso mensual bruto baja de 1.980.000 pesos a 1.077.000. Claro, antes lo cobraba gente que cobraba 2 millones trabajadores, casi. Trabajadores que... Claro, trabajadores 800, que cobran 2 millones brutos, que es más o menos 1.000.000, un poco más. 1.200.000 neto.
Y ahora solamente lo cobra gente que cobra hasta 600 mil pesos más o menos. Exacto. Y el tope de ingreso familiar, que también era una de las formas de medirlo, baja de 3.960.000 a 2.154.000. Lindo. Arrancamos con todas buenas noticias. Sí, mucha buena noticia. Eso también es difícil, ¿no? El tema de buscar buenas noticias. Asindar cerró, ¿eh? 4 plantas. Así como. Así te la tiro. Como te la tiro rapidito. Vamos con rapidito. No, después nos reímos de otras cosas. ¿Trabajas en Asindar? ¿Te enteraste hoy acá? Por ahí podemos hacer un in memoriam como en el Oscar o en el Martín Fierro de las cosas que cerraron hoy. Ah, de pymes. Claro. Me gustaría. Pymes que se fueron hoy. Asindar igual no es Anotalo. Una pyme. No, para nada una pyme. Casi que le pongo la cortina de qué lindo es hacer un puente si hacemos eso, ¿no? Es en un informe de. No sé, no me lo digas dos veces. 678. Ahí. Asindar es por la caída de obra pública que dejó de. Que bajó tanto su producción, ¿no? O no está explicado. Bueno, debe tener bastante que ver la. Tienen una proyección hecha que de acá, a partir de marzo a abril, porque de hecho frenan por un mes, básicamente. Claro. Van a tener una caída casi del 40% de la producción, un corte abrupto, porque los tipos. Esto es interesante. Pero no van a echar gente. Es una parada de planta, por ahí. No es que echa. Por ahora no. Ahora es una suspensión. Por ahora no. Bueno, a veces se aplica eso, como una especie de vacaciones forzadas. Claro. Adelanto de vacaciones, tipo de. Bueno, claro. ¿No? Entonces, retiros voluntarios. Sí, sí. Qué lindo tomarte vacaciones. ¿Cuándo? ¿En abril? En abril, es ideal. En abril. Está lindo, te vas a las Toninas. Con el previaje es un lujo. Está para meterse al mar. A San Clemente del YouTube, te puedo decir. No, y esto es interesante, porque empiezan a hablar las industrias, las empresas, empiezan a hablar de que ya hay recesión. Claro. Empiezan a decir ellos, sí, estamos frenando por la recesión. La airworld. los empresarios que van con la Milei hablan de la airworld. No se menciona. No nos gusta decirle recesión, nos gusta decirle impas productivo. Sí. Es un impas. Sí, no, exacto. No, no, producción intermitente. No, nos gusta hacer como slowly production. Slowly. casual production. Claro, viste, como el slow food, pero en términos de producción. Es como más lento, más lindo. O sea, de hecho, una planta que cierra contamina menos, chicos. Totalmente. Obvio. Es algo ecológico. Es algo re ecológico. Elijan, loco, no rompan más. ¿Querían ambiente o querían? No, no, eso. Al final, uno les da ambiente y. Sí. Ambiente, me encanta. Ambiente. Les da ambiente. Se había aprobado, además, hablando de cierres de cosas, a fin del año pasado, la creación de 5 universidades que fue marcha atrás. Milei estaba muy feliz en Twitter con esto, celebraba. Sí. Porque era otro tongo cuca. Sí, sí, sí. Y de hecho, la guita que hay en las universidades. La que apareció, la que sí. Están sobradas. ¿Vos viste la guita que hay, que corre en la universidad pública? Entre lo que cobran esos docentes. Esos hijos de puta. Esos docentes. Están nadando en guita. Muy, 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 muy sorete. Y además, después, bueno, ¿no? Y todo lo que es la infraestructura. Bueno, todo lo que es lujo. Lujo, lujo. Mira la gente de Harvard y dice, che, no están gastando mucho en ese bebedero dorado. Y nosotros nos parece bien. No, es lo que quieren. Che, y hay un. Y tuiteó finalmente con. Todo el mundo preguntaba, estaba, viste, Marcela Pagano, la periodista liberal, la liber periodista, estaba ahí y decían como todos, che, no se sabía si estaba en situación de seguir perteneciendo al bloque de La Libertad Avanza, porque había como runes, no sé qué, y ella tuiteó muy al frente con alegría. Lo tenés por ahí al tuit, mira, que dices, se terminó el curro de las universidades como caja para hacer política. Se terminó la manía de usar fondos públicos para llenar los bolsillos de unos pocos, entre tantos otros curros que se cierran. Esperamos el informe de situación y una auditoría transparente y pública. ¡Curro! Bueno, es lindo que una universidad te la cierren con tanta fineza, ¿no? Y elegancia de tanta educación. Cinco, no una. Cinco universidades. ¡Curro! Lo particular de lo de Marcela Pagano, que es diputada así, nacional por la provincia de Buenos Aires, es que hace un tiempo estaba como calladita y no se sabía si se. Había como miedo de dónde va a aparecer Pagano. Y había ahí como un suspensito, como para dónde va, qué está haciendo. Había rumores, como Pagano cerró, no sé, Pagano se va a jugar al Manchester City, cosas rarísimas. Sí, había mucho rumor. Sí, había mucho rumor. Pagano sería refuerzo de Ferrocarril Oeste. Exacto, o sea, hay un equipo en el Nacional B que la va a traer a Pagano. Y apareció. Habría puesto un salón de fiestas infantiles en Espeleta.
Y apareció con este tweet, como diciendo, voy a romper con algo lindo, el curro de las universidades. Acá estoy. Curro. Se acabó la joda para unos pocos. Sí. No sé si quieren seguir con política angustiante. No, seguí. Vamos con política angustiante. Dale, que venimos con ritmo. Bien, perfecto. Despertate con angustia. Ah, si estás por viajar no vas a poder, porque hay paro. Si estás en Hacienda, tenías el mes libre. Sí, sí. No, igual para. Hay paro de aerolíneas, pero te puedo decir algo. Hay paro de todas las aerolíneas. Sí, te señalo todo el día. No terminé de darle información. Pero para, excepto, ¿sabes cuál? Flygondi. Por supuesto. Porque ni siquiera están con gremio. Cuando sí hay actividad, Flygondi no saca los vuelos. No. Pero hoy, que no anda nadie, ¿sabes quién te lleva a tu casa allá en La Rioja? A la puerta. Flygondi. En Flygondi no hay tantos derechos laborales, entonces es como que volás en una galera romana, donde hay un tipo haciendo sí. Al piloto mientras... Es increíble. Es literalmente eso. Sí, dice, en paro de aerolíneas hay paro de la Asociación de Personal Aeronáutico. ¡Apa! La Unión de Personal Jerárquico, UPSA, y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA. APLA es más tranca, sí. Son los más calmaditos. Sí. Son pilotos, son tipos pilotos. Bien. Sí, sí, es verdad. Ah, es un paro, como Dios manda. No. ¿No? De traje, marchan pero de traje. Sí. Boludeces, no. Nada de tocar bombos ni nada, ellos tocan. ¿Chori? Tocan el steel drum, tocan, ¿no? Están como así, cosas alternativas. Anoche ya había móviles de gente en situación de Tom Hanks en el aeropuerto. Oh. Como diciendo, ¿van a filmar una película sobre mí viviendo acá? No, en algún momento se va a ir más rápido, que le van a reprogramar el vuelo, tranquilo. Bueno, hay más allá de vivir en el aeropuerto, no sé si... Yo soy muy viajado, tengo giras por todo el país permanentemente. Y el año pasado, por lo menos, había mucha gente durmiendo en... Sí, pero vino Jorge Macri, en realidad no vino. Jorge Macri, desde Punta del Este, los mandó a echar a la puta que los parió, ¿sabes? Dormía mucha gente en el hall del aeroparque arriba. Sí, pero ya los echaron todos, tranquilo, puedes viajar tranquilo. Ah, Fede. Bueno, menos mal, porque bueno, la verdad que subí con esa depresión. Era un horror. Sí. Y están durmiendo en la costanera de intemperie, pero bueno. Toma. Che, en el chat nos descubrieron, dicen, qué chivo raro hicieron de Flygondi. Ey, guiño. Te deja gamba todo el año, pero hoy no. ¿No querés paros? Flygondi. Bueno, hablando de paro, va a haber paro docente probablemente, después se van a juntar. No cerró la paritaria docente. 24 horas, ¿no? ¿De paro? No sé, todavía no, sí, no está la medida, pero sí que no hubo acuerdo en la paritaria, así que en un momento, ahora. Más noticias felices. Sí, todo lindo, todo arriba. Ya podemos... Yo estoy como tratando de sacar como las cosas. Bueno, hay unas que parece que terrible, pero no sé, pareciera como... No terminé de entender cuál es el tema. El drama. Se terminó el plan Potenciar Trabajo, titularon ayer, ¿no? Entonces todo el mundo, ¿qué pasó? Pero la cuestión es que se dividió en dos planes. Uno que es volver al trabajo... Nada que ver con potenciar trabajo. Cambiaron la chapa, gastaron $1,000,000 en cambiar stickers, el otro, oficinas, carteles. Diseñador gráfico. Volver al trabajo, que va a estar a cargo de la Secretaría de Trabajo de Omar Yacín. Y en otro plan, que es acompañamiento social, que es niñez, Secretaría de Niñez y Familia. Pero Pablo, lo mismo, o sea, los mismos beneficiarios, todo, pero solamente que se llama diferente. Eso es lo que, sí, lo que se... Por ahora supongo que habrá un reempadronamiento, etcétera, pero bueno, hace rato que vienen como reempadronando el tema. Esto fue muy es de como anoche. Un rebranding, no, chicos. Ellos lo que decían es que se acabó el curro no solo de las universidades, sino de los intermediarios. Claro. Como que claro. Con esto lo que bueno, permiten sí, es claro. Que directo va al beneficiario. Sí, claro. Pero eso ya lo podían hacer con el mismo plan. O sea, sí, con el mismo nombre. Sí, con el mismo nombre. No, pero es rebranding. No lo entienden el concepto. No, es rebranding. Ya lo van a entender. Es como algo nuevo, fresco, distinto. Es empresarial. Hay un caso que lamento mucho que no esté Mauro Zeta. Oh. Pero que no sé si estuvieron. Estuve investigando. Se lo asignamos a Eli porque dijimos esto es para a mí él. Me gusta. No sé si se enteraron del jubilado. Me gusta decir el jubilado porque vive en un country. Entonces ya. Ahí empieza confuso. Empieza confuso porque no sé, es un jubilado, es un medio millonario, un a empresario. Ver, ¿a dónde el chabón está yendo? El chabón hace baterías de litio. Pero, ¿y tiene una empresa de baterías de litio? ¿Y o sea, qué le pasó, me encanta al jubilado? Decir, falleció. 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 Completamente sí. Murió. Okay.
según un médico policial, de muerte natural, ¿sabes? Entonces cagate de risa vos. Okay. Bueno, yo les voy a contar el minuto. Te lo ensuciaron todo, ¿no? El caso está como un segunda temporada, ¿no? Sí. Hay muchos elementos. Ahora salió otro detective, salió la cuarta de True Detective y la segunda de Belsunce. Hay elementos. Me gusta que para matizar la mañana es un asesinato. Sí. Salgamos de la angustia de la política. Metámoslo de lleno en nuestra. Es la noticia más arriba que tenemos. La muerte de un jubilado. No. Pero lo lindo es que era millonario, entonces como que bueno, ¿no ves que no todos los jubilados les va mal? Claro, ahí está. No, con todo respeto al muerto. Con todo realmente. Respeto, sí. Vivía en el country la Delfina de Pilar y lo bueno es que como país aprendimos, porque después del caso de Belsunce, hubo cosas que hizo bien esta vez la policía y esto es bueno decirlo. Wow. Él estaba en su casa, el hombre se llamaba Roberto Eduardo Wolfenson Band, 71 años, y el jueves pasado, fue la última vez que se lo vio vivo, por su empleada doméstica, él vivía con la mujer se había ido de viaje, uh-huh. y esa noche no volvía a dormir, uh-huh. ese jueves a la noche. va la empleada doméstica a la mañana, limpia, le hace el almuerzo, y él le dice... Prepárame el cuarto de invitados. Que hoy tengo un invitado. No dice quién. Okay. Yo tengo una teoría. Yo ya tengo una teoría como periodista. Pará, ¿no? La teoría. Bueno, presentá la noticia y después andá la teoría. Tranquila. Que sea tántrico, Elisa. Sí. Prepárame el cuarto de invitados. Voy a caminar, loca, le dice. Y ella. Tenía una relación muy familiar. Sí, muy, se llevaban bárbaro. Voy a caminar, loca. Bueno, te dejé la plata, tus chirolas te la dejé ahí arriba de la mesa. Bueno, gracias, decía ella. Se va ella, está el registro en la salida del country, y él se va a caminar. Ya nadie más lo ve vivo, nunca más, es la última vez, se despide de la señora. Y el viernes, a las 17 horas, el día después, va su profe de piano. El tipo tenía clase de piano los viernes a las 17 horas. ¿Qué tiene, Fede? ¿Qué tiene? ¿Lo estás cuestionando? No, para nada. Y bueno, es raro, porque mirás con una cara como si estuviera mal que un jubilado haga una clase de piano a las 17 horas de un viernes. No, el horario es medio en chapelotas. Sí, es verdad. Es como la señora. Bueno, pero él después cenaba con la señora. Es el plan del día y después tenía un invitado. La señora, que el jueves dormía en Devoto, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No voy a decir más Cava tenían porque dos, me lo van a... Tenían dos casas, evidentemente. O sea, la de... No, en lo de alguien, paraba en un familiar. En lo de un familiar paraba la señora. Ah, ok. No era la casa de ellos. Ellos Enrique vivían ahí. Enrique Esdrech está orgulloso de vos en este momento. Yo sé todo. Vos seguí. La señora, viernes 17 horas, no volvía. También, ¿en qué anda la señora? Yo quiero saber. Porque se fue de viaje. Después se va de voto y un día después no vuelve tampoco. Pareja abierta. Pareja abierta. Pareja abierta. Barra jubilados swingueros. Sí. ¿Batería de litio? Sí. ¿Se dicen ahora? Bueno. Ahí, alquiler en Anchorena. Llega el profesor de piano. Datazo nuevo. ¿Cuál masajista en el caso Belsunce, el profesor de piano, empieza a decir, Robert, toca puerta. El profesor de piano va a domicilio. El profesor de piano ya era conocido, por supuesto. Yo pensé que él iba a la clase. No, el profesor de piano... Es un jubilado en un country, Fede, ¿te podés ubicar un poco? Perdóname. Entra, lo hacen entrar porque ya lo conocían todos los viernes a las 17 horas entraba el hombre. Vuelve, pateando chapitas por el country, el profe de piano a la entrada. No está. Y dice, no está Roberto, ¿cómo puede ser? Esto es raro. Todos se miran entre sí y hacen así, van corriendo a la casa del hombre. La empleada se había ido ya. El jueves anterior, el día anterior. Nada que ver, otra cosa. Por eso te digo, no sé, no quiero adelantar mi teoría. Llega a la puerta la gente de seguridad con el profe de piano, cuyo nombre no sé, y le dicen, vamos a probar la puerta de servicio. Entran, logran acceder a la casa. No, perdón. Los de seguridad le dicen, ¿sabes qué? Fíjate por la puerta de servicio que siempre está abierta. El hombre vuelve a la casa, entra por la puerta de servicio. Roberto. Nadie responde. Sube. Roberto. Y lo ve en el cuarto de invitados. Parece un chiste, ¿no? Lo ve en Roberto. la cama que el día anterior la señora había... En el cuarto de huéspedes. En el cuarto de huéspedes lo ve muerto. Entonces llama al 911. Perdón que de marcas. Es el,
Es el segmento de policiales por Chichilo Viale. Me fascina este tema. Llama al 911, viene el médico y dice, muerte natural, a la mierda todo. Al médico, son espectaculares. Pero los policías... Era viernes. Los policías que ya se comieron... Ya se comieron unos cuantos, claro, a las 18, no, 30. Estaba cerrando el día. Te hago un paréntesis, sí. Que es la especialidad de médicos... ¿Cómo se llama? Médicos... forenses. Se llama médico, claro, pero no son médicos forenses, son una especie de médico clínico que te finge más o menos, vos tenés un pariente que falleció y por ahí no tenía, ¿cómo se llama? Un médico clínico asignado y entonces vienen ellos y por unos pesos más... No, este era el de la policía. Con mi tío hizo así, abrió la puerta, estaba mi tía falleció, abrió la puerta y dejó paro cardiorrespiratorio. Sí, el tipo puso... ¿Dónde hay que firmar? Por insuficiencia cardíaca. Claro, ¿viste? Jubilado en su casa de country. Claro. Los miran así y dicen, ese corazón dejó de latir. Sí, insuficiencia cardíaca. Pero los policías que ya estaban alertados de todo lo que se comieron por el caso María Berlsunce dijeron, vamos a sacar fotos a lo loco. Bueno, ¿sabes foto, que... foto, foto, huella, huella, huella. Hicieron todo lo que había que hacer. Claro. Y se van. Y el fiscal a cargo, que encima el fiscal a cargo está de vacaciones y puso a otro, no sé qué, dice, no, vamos a hacer una autopsia. Esto no va. No me cierra, claro. Le hacen una autopsia, tiene una... tiene un tajo en la nuca el tipo, tiene toda una marca de una tanza, lo ahorcaron con una tanza. Wow, o sea, y pará, porque esta es la mejor parte de todas. Encuentran la sábana que puso la empleada doméstica el día anterior. ¿Cómo mira Manu joven? Me destruye. Lavada en el lavarropas. Y el hombre está acostado en esa misma cama sin sábana. Pobre hombre. Y se sabe que uno muerto no lava la ropa. Se sabe. Se sabe. Mi teoría. Es lindo, los muertos no lavan la ropa. Es una peli de los años 50. Los ricos no piden mi permiso, teoría, los muertos no lavan la ropa. Sí. Ah, porque encima, vos vivís en un country, pagás 2 millones de pesos de expensas, pero los hombres no tienen ni una cámara que muestre quién entró a la casa. Y encima, en la planilla de ingresos y egresos del country, no está todo desordenado, no se entiende bien de qué día es qué día, qué lote, quién entró a qué lote. Bueno, dicho buscaron, todo esto... Buscaron si había entrado el asesino, y no estaba. No estaba, tal cual. asesino. Para mí, es Joe Black. Y nada más voy a decir. El invitado era Joe Black, el hombre dijo, ¿sabes qué? Hoy vino bien la señora. Este es Brad Pitt que me está persiguiendo. La referencia es muy... Es Joe Black. No hay otra explicación. Sí, obvio. Es Joe Black. Sí. Durmió en la cama, lavó la sábana y le dijo, ¿sabes qué? Chao, papi. Es obvio. Muerte natural. Tenía razón el médico de la policía. Estaba esperando a Brad Pitt. Estaba esperando a Brad Pitt. Yo también lo esperaría a Brad Pitt. Bueno. Matame, Brad. Ampliaremos. Che, mirá, es todo un tema. ¿Sabes que la normativa...? Que la muerte es todo un tema. No, después de García Berlsunce, la normativa es que si no hay médico de cabecera que te firme los pelpas, que diga yo la atendía y estaba enfermo, o la atendía, qué sé yo, hay que hacer todo siempre... Autopsia. Por el procedimiento, se va a la fiscalía, se investiga. No sé si autopsia siempre, pero sí una investigación judicial que se hace. Pero cualquier, yo me muero en mi casa y me tienen que hacer una autopsia, no entiendo. Si no hay nadie, o sea, si de golpe... Yo no tengo obra social, querido. Sí. Exacto, o sea, si no tenés, o sea, una persona que, o sea, no hay ninguna razón aparente por la cual, etcétera, sí, hay que vas a fiscalía. Qué bárbaro. Sí. Mi abuela siempre me decía, ¿no? Ponete ropa interior limpia por si te hacen una autopsia. Eso decían, eso qué lindo. Decían. ¿Por qué decían? Tenían tanta obsesión con la ropa interior limpia, ¿no? Y eso que no habían visto CCA y nada, o sea, es como para una no quedar como un para que no te agarre como el jubilado que la agarró con las sábanas en el lavarropas. Algo más de este caso que me faltó. Un F5. No se llevaron nada de la casa, nada, no estaba nada forzado. O sea, la persona que hizo esto fue, le abrió la puerta del rover, pero sí su celular. Su celular, la última vez que recibió mensajes fue el viernes, el día en lo que, que lo encuentran muerto a las 17 horas, va a 18 y pico. A las 14 horas deja de tener conexión y el viernes a la noche lo prenden. El celular y lo activan y empiezan a entrar los mensajes de WhatsApp. Claramente fue Joe Black. Joe Black, boludo. O sea, dame un motivo para que no seas Brad Pitt. Igual yo le quiero dar un consejo a toda la comunidad de gente que roba celulares. Sí. No entre en un country a robar un celular. Es más fácil punguearlo en el subte, en un colectivo. Sí. Pero o sea, me gusta porque le lavó la lavó la sábana. La sábana. También como una de cal y una de arena. Sí. Para mí puso el jubilado las sábanas a lavar.
No, para ¿cómo? Eliminar las pruebas. Antes. Pero antes. Claro. Pero volvió. ¿Cómo le vas a decir? Y volvió. Pero tan pajero vas a ser de decir, primero, si... O sea, ¿qué estás ocultando? ¿Por qué pedís que preparen el cuarto de invitados? Bueno, claramente estaba ocultando. Y pero algo. La señora ya lo sabe, que después va y chumea con tu señora. Bueno, sí, es verdad. No, no, ponés vos una sábana. Y sí. Bueno, no sé. Vamos a seguir. Seguiremos de cerca. Sí. Esto. Muy de cerca. Luli Gurevich, ¿cómo estás? Hola. Estoy perturbada en este momento. Por el caso. Joe Black, tenés que verla. Sí. ¿La viste? Sí. No, no la vi. Bueno, es bibliografía recomendada. No quiero spoilear una película de 1992. Hay si no te... Mira, pasamos de temazos a temazos. Es lindísimo. Porque pasamos de... nada, paritaria, falta de guita en general, a un muerto. Y ahora sí, vamos con la epidemia que estamos viendo. Dengue. Dale. Bien arriba esta mañana, la verdad. Si hay muertos en algún lado. La buena noticia es el dengue. Sí, no, estaba pensando que quizás le picó un mosquito también a este hombre. Y lo estranguló por dengue. Y lo estranguló. Y viste que están potentes los mosquitos. Sí, o sea, sí. Una de esas... Claro. Sí, sí, vinieron, o sea, con una tanza así volando. No me sorprendería. No, para nada. Sí, a nivel nacional estamos como en un nivel récord, o sea, en nuestro momento más tropical de casos de dengue. Se registraron 40.000 casos. Pero un montón, más que... Un montón. De cifra hasta lo COVID. Para, sí, para sí, no sí, o sea, me trajo word flashbacks. Y sí. Y el que está muy preocupado también por este tema es Nicolás Krepla, que es el ministro de la provincia, sí, de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires es la temporada de mayor incidencia de casos. Hay 26 municipios que están afectados. Traje una imagen que muestra que estamos como... Mirá. ¿Eso, o sea, qué es? ¿Que nos lleva a leer el rojito, el azulcito? El negro, que la, línea punteada. La línea punteada negra es 2023-2024. Ah, ok. En la última semana subieron un 66% los casos de COVID, de dengue. Romy, un beso a Romy Escalora, que hablé ayer, ya estaba mejor, pero estuvo internada y todo por dengue, sí. Bueno, y también lo que pasa es que como están creciendo tanto los casos positivos, ya nos están haciendo los análisis en los laboratorios. Sí. Entonces, si tenés síntomas, como cuando teníamos COVID, que bueno, tenés tos, tenés fiebre, tenés COVID, bueno, tenés los síntomas de dengue. Se toma como positivo. Sí. Ah, bueno. Algunas cosas que dijo el ministro fue que esto se va a mantener en la provincia hasta que bajen las temperaturas a menos de 27 grados, o sea que más o menos... ¿Cuándo va a ser eso? Y se calcula que hasta abril puede durar. No. Y otro dato es que estos mosquitos que están transmitiendo dengue no son los mismos de esta manada que hay por las calles, que te vienen de a 30. No, 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 claro, los de la calle son otros. Claro, sino que son más los que están en tu casa. Los Aedes aegypti. Sí, tampoco son los de la tanza. No, 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 esos no. Es como las cucarachas, ¿viste? Que las grandes vienen de afuera, pero las chiquitas son de la casa. Son tuyas, las chiquitas son tuyas, créelas. Los del dengue son los de la casa y los que vienen de afuera son otra oleada. Son... Dijo Pichetto, los de afuera son malos. Sí. Y la preocupación también es porque muchos de los casos son de mosquitos autóctonos, o sea, muchos eran del norte, mosquitos que se detectaba que venía de gente que venía de viaje del norte, claro. Y ahora son mosquitos que nacen, crecen, se educan acá en Buenos Aires. Habla con la Ye. Me voy a comer, claro. Me voy a comer una fugaceta banchero, te dicen. Una bocado así. Todo. Sí. Y hablando del norte, ya que estamos nombrando... Ellos la están pasando un poquito peor que nosotros, porque también hay una alerta por plaga de langostas. No, bueno, va. En el norte del país. Las langostas son unas plagas que se pueden dispersar hasta 150 kilómetros por día, o sea... Sí. Wow. Van rapidito. Siento que cuando alguien dice langosta, muchas personas pensamos en algo como un grillo y otras personas también en algo... Como un... Crustáceo. Yo pensé en un langostino. También. Como que... Plaga de langosta. Como que se va para dos o tres lados. Comiendo crustáceos. Digo. Tipo, ¡ay, adoro! ¡Adoré! No hay nada más rico, ¿eh? Nada, o sea, más con rico. La centolla es lo más rico que probé. En pantalla tenemos un point of view. ¡No! Un de saliste de tu casa en plaga de langostas. Y se ve así.
Sigo recomendando películas de los 90. Es Magnolia cuando llueven sapos. Exacto. Exacto. Bueno, es bíblico. Sos un videoclub, Elisa. Soy un videoclub. Muy cinéfila. Es bíblico, ¿no? Como la, sí, estamos en un momento muy bolas bíblico. De mosquitos, plagas de langostas. Cuidado a los primogénitos en cualquier sí. momento. La cagada es que se morfan cosechas. Se claro, ese es el problema. Todo. Como puede generar graves daños económicos. Porque sí. Claro. Lo bueno es que, o sea, no hay ahora como una como cantidad gigante, pero las condiciones climáticas están dadas para que dentro de poco suceda. Entonces hay como que empezar a prevenirlo para que no genere un impacto tan grave en la economía. ¿Cómo? Fumigator, así como. No, se está fumigando es nada. Es otra producción de las fuerzas del cielo igual, ¿no? Como... sí, sí, sí. Pará, te falta una más de Miley está cielo. Feliz con esta. Bueno, bueno, sí, hablando de las fuerzas del cielo, mirate esto que pasó en Tucumán, porque te morís. Mirá qué lindo. No, un ovni. No, esto tiene que ser mentira. Yo cada vez que lo veo me empieza a picar la nariz. Pero sabemos si es cierto. Como... Yo elijo creer que sí. O sea, para yo la no gente que no está mirando, es un anillo o un ovni, un anillo sí, hecho de mosquitos. De yo solo veo sí. un sólido. Ano de mosquitos. Sí. Es un ano de mosquitos. Vos sos muy es zarpadito. Como, es como un anillo de humo en el aire, sí. pero de mosquitos. De hecho, no sé. Dijeron, gigante. En los... Estaban los titulares, apareció un anillo negro de mosquitos en Tucumán. El anillo negro era como... sonaba no sé. Título de peli porno. No sé si estarán haciendo una macumba, qué están haciendo ahí los mosquitos, pero sí, sí, escalofríos. Sí. No, escalofríos. Qué locura. Es un ovni de mosquitos. Bueno, y para terminar les dejo una recomendación bien, sí. En video también. Si no saben qué hacer con todos los mosquitos que hay dando vueltas... Encontré algo que quizás nos puede servir, si lo podemos ver. ¡No! Unas hamburguesas de mosquitos. Con todos parecen los, Oreos. Opa. Con todos los mosquitos que hay dando vueltas, los pueden ir juntando. Si quieren, después nos escriben arroba esto es desayuno y les pasamos bien la receta. Siento que debe ser si rico. Están interesados del otro lado. Debe estar bárbaro. ¿Cómo te lo imaginas? Me parece secón. Me parece que se parece a una Oreo. Lo veo en textura parecida a la Oreo también. Para mí, si dejas algunos mosquitos sin procesar tanto, puede estar crocante. Okay. Claro, como mitad y mitad. Algunos los picás bien y otros... Lo vamos a probar. Parecen hechos como en mortero. Y ahí te muestran que hay gente blanca que también lo comió, ¿viste? Como que es tipo todo... Sí, sí. No, pero vino un blanco y lo comió todo bien, ¿eh? No es cosa de esto. No es solo ellos. No te preocupes. Alguien como vos. Contá tu experiencia comiendo insectos. Esa que comí esta mi último viaje. Mi último viaje. No, tuvo la suerte que me da. Comí un grillo y comí... el grillo, la verdad, no me gustó mucho. También se comen los chapulines en México, uh-huh. que también lo probamos el año pasado. ¿Qué me medio una langosta el chapulín o no? Es medio ácido, la verdad. Es como una especie no, de... No, pero eso es porque estaban en limón y chilito. No, también estaban medio ácidos. Me parece que, pobre, los grillos son medios ácidos. Pobre. Tipo, sí, dice, qué vida de mierda. Total, todos nos vamos a morir. Dicen los grillos entre ellos así, muy ácidos. Y después, otra de las cosas que probé, larva así, larva. Gusano blanco. ¿Y es como una oruga? Es como una oruga. Viscoso, pero sabroso. Eso me querían convencer de que tenía sabor a cornalito. ¿Y? Y es como un cornalito ácido también, la verdad. todo ácido. Yo no sé si estaba en un día medio jodido, pero todo ácido. Igual viste eso que cuando te dan algo raro y te dicen, tiene gusto a pollo. Bueno, como pollo. O sea, si tiene gusto a pollo, como pollo, no me des un pedazo de caracol que salió eso de abajo es... de la ingle de un oso pardo. Como un pollo, que es más fácil. El caracol es de ingle de oso pardo. Son buenos, tienen gusto a pollo. Carísimo. Comí, caracol de ingle. Eso, bueno, el yacaré. Claro. El yacaré. Sí. Está prohibido ahora comer. Obvio, sí, pero bueno. Cocodrilo, viste, los que son un poco más laxos, tienen también gusto a pollo, 100% a pollo. Acá en el chat están diciendo, lo bueno es que los mosquitos no son tan secos como la soja porque tiene sangre. Para pensar. Le da un gustito. Es tipo morcilla. Morcilla de mosquito. Claro. Cero, igual cero, a mí me suena que haces una hamburguesa gruesa de mosquito y te queda un poquito crudita al medio y cero posibilidad de lanzar una epidemia ahí nomás. El COVID acá a la vuelta. Con sangre, pero además con sangrecita de otro. No. Pero ¿cómo los cazaban? Porque no sé, viste, se lo veía a los muchachos. Con una red. Como sí, una pero red. No les picaban, no les cagaban picando. Como esponja a las medusas. Bueno. Supongo que no les importaba. No.
Vamos a tenemos un temita, nos reorganizamos, así viene Tortu, etcétera, y hacemos ya la segunda hora de desayuno intermitente por Blender. No se vayan, dura muy poquito. Es hermosa como macera esta... Estás diciendo mucho macera y solo pienso en macera con doble S. Ok. Es hermoso como Videla esta música con... con el Cristina Pérez que había de fondo. Sí. ¿No? Como... Y es que Petri tiene mucho para sí. contar. ¿Cómo estás, Tortu? ¿Bien? Bien. Hoy corrí un poquito. ¡Upa! Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Sí, esperé como 8 horas el bondi. Y me no empieza a politizar venir sí, a trabajar. Siempre con el reclamo sindical, la verdad. Pasa que en el drive decía había que hablar de los bondis. ay, a Micha me hackearon la cuenta. Ay, boludo. Qué linda esa versión. Qué aporte, Qué aporte. Hablando de bondis y subsidios, tenemos profe, por favor. Siéntese. Esteban Rafael. Va a ser. Buenas. Va a venir los miércoles. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Mucho gusto. Literalmente mucho gusto. No se está conociendo. Ustedes después dicen, qué magia, cómo se entienden, parecen de toda es la vida. Que... No, es como la magia de la televisión, pero en streaming. Exacto. En streaming, que es muy parecida pues, a la de la radio y la tele juntas. Exacto. Tiene más presupuesto. Eso es verdad. ¿Que la qué? Que la tele. Y que la radio, juntas. Sí. Bueno, hay radios, está el famoso plano, ¿no? Como hay me gusta mucho. Que, sí, el radios de notebook, ¿no? Así como el plano papada sí. también. Como... El plano de Milei. Yo tengo que mirar para abajo, ¿no? ¿O me toman bien? No, ya, ahí. Te toman. Ahí. Esa okay, es tu cámara. Como yo, así. Sí. Bien, así. Perfecto. Divino. A ver, pero así. Congélate. Te sale muy bien. Más cerradito los pulgares. Ahí. Ah, es verdad ahí está. Que... Correte el micrófono, a ver. El correrlo del micrófono. Así. Ahí está. Pulgares más cerraditos, un poquito más le baja. Sale increíble. Mira para arriba. Ay, no. Ahí está. Esa es muy bien. Ahí está, esa es muy bien, muy bien. Ahí, captúralo. Es ahí. Excelente, wow. Excelente. Bueno. Todas buenas noticias de otra vez. No, siempre. Y trajiste unos. Sí, vienen con unos temores temardos, porque este año está buenísimo. Ya arrancó con todo a nivel económico. Va a hablar de economía, Esteban. Y además con un tema que atentos en la casa, porque es el preferido de la familia, que es el tema subsidios, tarifas, ¿no? Es algo emocionante. La gente me para por la calle y me pregunta de esto. Sí. Me imagino. Contame cómo es el esquema así, de subsidios, te dice. Está pasando lo siguiente. Sabemos que estamos en el medio de un cambio en lo que tiene que ver con lo que vamos a pagar de servicios energéticos, vamos a focalizarnos ahí, y a su vez, ¿cuánto de eso va a estar subsidiado? Es decir, por un lado, va a aumentar el precio, está aumentando el precio de la energía en sí y está bajando el porcentaje que el Estado paga sobre ese precio de la energía, ¿no? Pero okay. no es que está aumentando porque baja el porcentaje, sino está... Las dos cosas. O sea, pero está aumentando a nivel... commodity. Aumenta porque la energía es un commodity y lo que dijo la Secretaría de Energía es vamos a pagar por la energía lo que vale en dólares y aumenta porque están bajando o va a empezar a aumentar además porque van a reducir la carga de subsidios. Claro. Van a reducir, por un lado, la cantidad de familias que van a acceder al subsidio y por otro lado van a reducir el pedazo de energía que te van a subsidiar. Claro. Todo esto es un gran quilombo hacia adelante que sobre todo se va a empezar a ver ahora. Ya se está viendo en algún punto porque ya lo que tiene que ver con Edenor y Edesur ya aumentaron, hicieron un primer tramo del aumento de la factura, que seguramente ya la próxima factura que paguen los ambeños va a estar con un sacudón. Le metieron un aumento promedio de 180% para todos y todas. Sí, porque si aumentamos no vamos... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Viste? Por chiquita, no. No, acá. No. Pero para, está la diferencia como con el bondi de lo que se paga en ambas, porque mencionaste el ambeño, yo como ambeño. Como ambeño. Ambeño, naturalizadísimo ambeño. ¿Hay una diferencia respecto al resto del país? En luz y en electricidad, sí. En luz, sí, porque Edenor y Edesur tienen jurisdicción nacional y el resto de las distribuidoras eléctricas son municipales. Municipales y provinciales. Entonces, claro. Cada provincia define cuál es la tarifa de la distribución y lo que viene ocurriendo es que en el área metropolitana, Edenor y Edesur tienen menos tarifa que el resto viene aumentando más seguido, por lo tanto el aumento de ahora de Norte y de Sur va a ser mucho golpe más de fuerte. Golpe. Eso es por un lado. Pero además de todo esto, si tuvieras un meme detrás, sería el chabón, viste, con la pizarra y todo sí, lo transpirado. Además de todo esto, como te decía, cambia los parámetros
por los cuales van a otorgar los subsidios, se van a poner mucho más restrictivos. Y acá es donde empieza a aparecer algo que venía como medio en el radar y se empieza a materializar, que es que muchas familias van a dejar de recibir el subsidio en función de lo que tiene que ver con su calidad de vida, con su nivel de vida. ¿Pero es cierto que van a aumentar más a los hogares con menos ingresos? Y con menor uso, porque la semana pasada creo que estaban todos diciendo que va a ser mayor el aumento en los hogares sí. De más bajos ingresos y de menor uso de energía. No sé cómo se dice. No está claro, lo que sí está claro es que los hogares de altos ingresos ya vienen recibiendo aumentos, okay. Por lo tanto, el salto que tiene que dar la tarifa es menor que el de bajos ingresos. Y acá es donde entra a jugar esto que te quería contar ahora, que tiene que ver con cómo va a ser el nuevo esquema de subsidios, porque cuanto más subsidios te saquen, mayor va a ser el aumento que tengas que afrontar en electricidad y en gas. Mañana es la audiencia pública para la factura de gas. Esto es una tarifa a nivel nacional. Claro, eso es, la había pasado en el macrismo, que habían subido las tarifas, pero se no habían mandado a la audiencia pública diciendo, no sé qué, y entonces judicialmente dijeron, no, che, por ley tenés que hacer la audiencia pública, y entonces volvió todo para atrás y... Exactamente, claro, pasó eso, aunaron la audiencia pública y ahora lo que hacen es cada vez que viene un aumento te arman una audiencia pública previa como para que te vayas preparando. Porque la audiencia pública no es vinculante. Cortina, ¿sí? Preparación de audiencia pública. Ah, tal cual. Así. Vos la recibís así. También podrías hacer psicosis, porque tenés el cuchillito ahí que te está apuntando. Excelente. Gracias. Lo que va a presentar mañana Energía, la Secretaría de Energía, respecto al nuevo esquema de subsidios, tiene como dos grandes aspectos. El primero es un criterio general. Dice Energía, vamos a subsidiar a aquellas familias cuyos ingresos familiares no alcancen para cubrir el 10% de lo que gastan en energía. Es decir, si viene tu factura de gas y de luz y vos ganas 100.000 y tu factura es de 20.000, bueno, se te lleva el 20% de tus ingresos y ahí dice el Estado, no, esto no puede ser, yo te voy a subsidiar una parte de ese consumo. Claro. Ese es como el criterio general. ¿Qué te va a subsidiar? No te va a subsidiar todo lo que vos consumas, sino que elaboró algo que se llama canasta básica energética, que es un estándar de consumo en función de tu zona geográfica y la cantidad de personas que hay en el hogar y la época del año. No es lo mismo la cantidad que te van a subsidiar de gas en invierno que en verano. Y en base a eso armó criterios que son bastante polémicos. Por ejemplo, en el diario Río Negro, que es un diario, además de ser de Río Negro, que sigue mucho los temas de energía, porque ahí está Vaca Muerta, ellos decían... Y además porque es carísima la energía en la Patagonia. Muchísimo. Ellos decían, guarda, porque lo que están calculando el gobierno de lo que es la canasta básica energética para Río Negro no cubre como ni el 20% de lo que nosotros gastamos. Claro, es como medio, está como mínimo para San Luis, ¿no? Como claro, de, como... Nosotros usamos mucho más calefacción. Che, nieve acá. Y porque la diferencia es la calefacción y te va cambiando mucho. Sí. E incluso, además, no es solamente por una cuestión de latitud, porque hay lugares donde hace un frío de cagarse y no necesariamente están tan al sur. Por ejemplo, en varios lugares de La Pampa. ¿No? Claro, donde, ¿no? Bahía Blanca. Bueno, incluso en el norte también en un momento cuando baja el sol. Pero entonces, definen esa canasta básica energética diciéndole, le vamos a cubrir estos consumos mínimos a aquellas familias que realmente la factura le represente más del 10% de lo que gana. Ese es como el criterio general. Más del 10% de lo que gana. O sea, de lo que gana la familia, los ingresos familiares. Pero bueno, pero también ahí supone que hay ingresos familiares todos en blanco. En una economía donde hay mucho trabajo informal. Bueno, y ahí es donde viene lo otro. ¿Cuáles van a ser las bases de datos que va a usar el gobierno para hacer estos cruces? Claro. Y empiezan a aparecer otras cuestiones que va a tener en cuenta para medirte si vos, según el gobierno, necesitas o no necesitas ese subsidio. Por ejemplo, lo que dice el gobierno es, si en los últimos 3 meses compraste dólares... Claro. Sí. Bueno, cantidad de retweets. Tenés que darle like a mi ley. Sí. Claro. ¿Me estás siguiendo? Yo, por ejemplo, estoy bloqueado por mi ley, no lo puedo seguir, no le puedo dar like, por lo tanto, afuera mi subsidio. Sí, totalmente. Mis condolencias, la verdad. No, estoy pasando un mal momento. pero dice, el gobierno dice, si en los últimos 3 meses compraste dólares, ahora fue. No te voy a subsidiar. Se supone que si tenés capacidad para comprar ¿qué dólares... ¿Qué kirchnerista todo lo que están haciendo? Sí.
hay una lógica en ese sentido, que es que si vos tenés capacidad de ahorro, ¿por qué te van a subsidiar el consumo de una energía? Bueno, quizás porque quizás no es capacidad de ahorro, sino una inflación galopante en donde vos... También está eso. Claro, un laburo eventual. Te sobran dos lucas y te compras $2 con tal de... Bueno, pagá la energía con esos dos lucas. Pagá el gas, pagá la factura. Pagá cuenta. Mirálo al señor Edenor, que está ahí con un gran problema de caja porque vos estás comprando tus $2,000. Ponela en pesos a hacer acciones, ¿no? A timbiar en bolsa, ¿no? Invertí. Claro, bueno, o sea, vos tenés este tipo de criterios que vos los ves con lógica kirchnerista y bueno, sí, la verdad que si estás comprando dólares, el Estado no debería estar subsidiando tu energía. Ahora tenés otros como, por ejemplo, si vos tenés un automóvil, un vehículo de menos de 5 años de antigüedad, afuera del subsidio. Y acá es donde empieza a hacer un poco más de ruido la cosa. Sí, claro. Porque, por ejemplo, vos sos remisero. Claro. ¿Sí? Claro. Si usas el auto para laburar. Ni siquiera tanto. Claro, remisero, bueno, sí. O Uber, cualquiera. O un Uber, o lo que fuere. Sí. Ponele el nombre que quieras. Pero digo, usás el vehículo para laburar. No necesariamente sos una empresa que lo tiene como un bien de uso y más, sino que te compraste un auto y lo pusiste a trabajar. Y estás en problemas. Porque ahí sí te van a quitar el subsidio. Claro. Después hay otros criterios que tienen que ver con que... Cagaste, Fede. Si viajaste al exterior los últimos 5 años... Cagué fuego. Afuera de 5 años. Exteriores también cruzar a Chile. Países no limítrofes. Países no limítrofes. Si vos te fuiste a Chile a comprarte la electrónica barata, zafaste. si viajaste a visitar familiares, se supone que la lógica es que si viajás a visitar familiares, o bueno, no sé, tenés familiares en Uruguay, está Marcos en Uruguay, lo vas a ver seguido porque es tu tío. Marcos. Tío Marcos de Uruguay. Ah, sabés, lo regalo. Tío Marcos, los cumple, me caí con un par de medias. No me sorprende. Pero bueno, digamos, si viajaste a otro país... Pero aparte, tus últimos 5 años no hablan de tu situación económica actual. Nosotros miramos todo. Todo, y si en los últimos 5 años viajaste es porque sos un kirchnerista que pudo viajar vamos a sacar el subsidio. Pero bueno, están este tipo de criterios que ahora van a empezar a mirar. Y otra cosa que van a empezar a mirar es tus consumos con tarjeta de crédito o con billetera virtual. Mirá. Eso es tierra de nadie. Hablando de la cuenta de Marcos. Más o menos, Marcos, Mercado Pago está bastante... Sí. No 100%. Lo pueden pero, ver si pero, quieren. Mercado Pago, pero pues, sí, si quieren lo pueden ven. Pueden entrar y ver. Pero si quieren, digamos. Pero no es... Pero, por ejemplo, Ingresos Brutos está cruzado con Mercado Pago. Exacto, sí. Lo que proponen, y efectivamente va a ser el gobierno, es que si vos consumís con tu tarjeta de crédito, digamos, tu resumen mensual es como, no sé, por decirte, 5 veces el salario mínimo vital y móvil, claro. Bueno, se supone que tienes un consumo muy alto de poner un palo por mes con tarjetas, y por lo tanto, podés reducir ese consumo. Yo estoy feliz porque voy a seguir teniendo subsidio. Todo yo aplica. También, Eli. Amo. No tengo ni auto bueno, ni felicitaciones. 5 años. Sí, porque la verdad que está bueno, ¿no? Ser pobre. Hay que festejar, sí, es una buena. Es que es una buena. Es una buena también. Sí. Me parece que sí. La verdad que sí. Es la fin de semana. Me compro un bife. Igual es medio lindo porque tipo es como el suelo es lava, ¿entendés? Es como si tocas el suelo pagás tarifa plena, sí. Es como lo van tirando así. Sí. Si pasaste por la puerta de un country en los últimos en los últimos 15 años y después es hay factura. Te van a ver tus favoritos de Netflix, es que viste en los últimos tiempos, esa es buena. Lindo. Ojo. Sí, si viste Billions. No, y si terminaste Mad Men es porque estás muy al pedo. Mad Men. Si tenés movie, te sacan el subsidio. Claro, totalmente. No, no por hipster. Si escuchás cumbia, no pasa nada. RKT, todo bien. Eso está todo bien. Si ya después te pasa, no. Si fuiste a algún festival de música, bueno, sí. Cosas de tarifa plena. Bueno, ¿no? Eso es igual. Hay que empezar a ver. Eso es re tarifa plena. ¿Saliste a comer afuera? Re tarifa plena. Ahí está. Claro, eso. ¿Pediste sushi? Tarifa plena. Tarifa plena, sí. Sí. Ahora nos reímos porque todavía estamos en verano. Sí, totalmente. Totalmente. Levantando el piso. Qué duro que va a ser. Sí. Va a estar todo bien, amiga.
Excelente noticia. Ey, ey, boluda, va a estar todo bien. Todo bien. En serio, vos lo sabés. Vos lo sentís acá adentro en el pechito. Intencionás, ¿no? Como ¿sí? Agarrás y manejás como calor, calor interno. Tipo, ¿viste? Vamos a salir a la calle con frazadas tipo Gárgelos, ¿viste? Sí. En tu casa estás así. Es lindo. Claro. Lo último en Palermo y las notas en los diarios, ¿no? Tipo, la rueda. La nueva moda de pedalear desde Temperley hasta el centro. Salud. Tips para no pasar frío arriba de la bici. ¿Cómo precalentar para pedalear 40 kilómetros diarios? Ay, Dios. Sí. ¿Cómo no llegar chivado al laburo? Che, bueno, profe, ¿alguna cosa más de subsidios, eso? No, esto les deseo mucha suerte. Sí, éxito. Antes de esto, y que empiecen los Juegos del Hambre. Feo, sí. Porque sí, en teoría estaban celebrando todo, bueno, haciendo cálculos. Domingo Felipe Cavallo había dicho como la inflación en abril un dígito y todo. Bueno, lo dijo Cavallo. Lo dijo Mingo. El rey. Nuestro guía, nuestro norte. El rey contra la inflación. Después hay otras cosas que no le salen como en 2001, pero contra la inflación el rey. ¿No? Y ahora, claro, bueno... Ahora es. Esto impacta todo. Impacta en la inflación de dos maneras. Primero, en tu bolsillo y por lo tanto en el índice de precios. Si aumenta la luz y el gas, aumenta lo que es el rubro vivienda, poner en el IPC, sí. Y por lo tanto van a subir los precios o le va a meter presión a la inflación. Y después están los famosos aumentos de segundo orden, que es. Si le aumenta la factura de gas y de gas y de luz a la industria y al comercio, claro. La industria le va a bajar el mayor costo al comercio y el comercio a su vez va a tener mayores costos que también te los va a bajar a vos consumidor porque le viene ese producto que vende más caro y además tiene que pagar su propia factura de luz y gas. Entonces ahí es donde empieza el círculo virtuoso, sí. De la inflación, por lo cual tenemos cada vez más inflación. Esto también es como un cuadro de doble entrada, ¿no? Por otro lado, hay menos plata para pagar las cosas. Claro. Por lo tanto, el gobierno está apostando esa demanda que no puede ser, que se comprime, golpea los precios porque el comercio tampoco te puede subir mucho los precios porque no se lo compran. Claro. Sí, ellos esperan que en abril, marzo, abril, se planche bastante la inflación, ¿o no? En realidad es al revés. Lo que ellos esperan es que haya como un repunte en marzo, abril. Es lógico, es estacional. Ahora empiezan las clases, por ejemplo. Claro. O sea, tenés cuota de colegio, sí. Artículos de librería y demás. Tenés aumentos de naftas pendientes. Además, viste, ya la nafta aumenta toda la semana. Sí. Entonces es como que ya está, es parte de... No le damos bola. Como el clima. Claro, viste, tipo, che, vas en el ascensor y hablas, che, hoy aumentó la nafta. No, está más baratita. Sí. Pero digo, pasa marzo y abril, que es estacionalmente caliente. Y la idea del gobierno es que ya a partir de mayo empiece un poco a... estabilizarse, por eso el FMI habla de que ya a partir del segundo semestre podríamos ir a un esquema de inflación mensual de un dígito. Estamos ya en el segundo semestre, sube de inversiones, estamos pero, tirando ya al final del túnel. Todos con frazadas porque va a ser frío. Sí. Gracias, profe, por venir. Bueno, un placer. Vas a estar los miércoles. Un gustazo. Cuando está, cuando digan, sí, cuando no sé. Digamos, cuando ustedes me llaman y vengo. Así, aplaudimos y aparece. Bueno, Esteban Rafael estuvo explicándonos un poco de las cuestiones económicas. Queremos escucharlo. Verlos también puede separar, ponerla para que pase el número 11-71-13-54-51 11-71-13-54-51. Dale. Buenos días, son las 12 del mediodía aquí en Cantabria, España. Llueve hace 15 días, el clima es una mierda, pero ustedes me alegran la mañana. Una pregunta, ¿es acaso Mauro Zeta la persona más graciosa del año? La dejo picando. Puede ser. ¿Qué opinas? Es probable. Sí. Un tiro. ¿Cómo? Un tiro hasta ahora. Vino, fue muy gracioso. Muy gracioso. Hay que ver la proyección. Por ahí se desinfla y entra un Mauro depresivo. ¿No? Por ahí el jueves le decimos, hace el reidor, dice... ¿De no, qué me no, hablas? No da, no da. Hoy no la siento, dice. Hoy, chicos, no estoy bien. No estoy mirando, modo reidor. Claro, hoy necesito policiales. lo que es por contraste también, sí. Que funciona claro. Mucho, sí. Por contraste. Buen día, gente de Blender. El Tuca acá, haciéndole el aguante. Hola, Tuca. Hola. ¿Por qué le dirán Tuca? No sé. Qué lindo. Por ahí en Arigón, por un amigo mío le dicen el Tuca, pero porque tenía un Fiat 147 blanco que parecía una Tuca. Ah, qué lindo. Y les, bueno, le mando un beso. ¿Qué lindo que tenía negro en alguna parte? ¿Eh? No, bueno, el auto tiene forma de tuca. Refumó ¿sí? Eso. Mirá, parece una tuca. Mirá, es una tuca. Realidad, éramos muy chicos. En realidad todos le dicen tuca en ese grupo de amigos. Puede ser, no solo a él. Pero bueno. Vos tocás, flaco, ¿para qué te pagamos? Bueno, bueno, no, está bien. Dale, nene. No, toca otra. Otra. No, otra, esa no me gusta. No, esa, otra. ¿Qué quedamos con esa?
Esa linda. Toro, ¿tú vas a venir en bata a todos los programas? Es medio jugarrón. Te pianito, como otro, para... ¿Podés lucir? Lucirla de vuelta. Ayer... la, sí, ayer ¿a qué mostré, cámara, la que te toma es esa. ¿Cuál es esa? Porque yo te veo como la entrepierna de acá. O sea, es como medio fuerte, pero... Tienes muy buenas piernas. Muy el que jugaba la pelota de chico. ¿Sí? Wow, impresionante. Me tiró igual, pero. Che, ¿hay un audio más? Vamos. Alberto intermitente, me quedé dormido. ¿Qué hago? ¿Lo veo desde ahora o retrocedo para ver del principio? No sé, hace lo que quieras. La voz, pero esa voz, le creo todo. Ponelo de vuelta, mira la voz. Alberto intermitente. ¿Alberto? Me quedé dormido. ¿Qué hago? ¿Lo veo desde ahora o retrocedo para ver del principio? Alberto intermitente. Alerta intermitente. Ah, alerta, dijo. Alerta intermitente. Bien, lindo. Precioso. ¿También? Estamos sí. Bárbaros. Este es el momento. Es como son las 9:20. Es como 9:20. Un momento medio en tranca, que... Tranca, relajado. Si estás llegando al trabajo ahora, llegaste tarde. Sí, es verdad. Si te despertaste ahora, llegaste tarde. Sí. Es como, es la hora que define que tu día ya empezó mal. A menos que labures a la tarde, eso es. Si te, yo este horario si laburas, era te como, levantaste temprano si te despertaste era tarde. Era como mi horario de despertada. ¿En serio? Sí. Qué así pedazo es de vago. No, sí. Yo no, mucho más tarde, 10:30, no, sí, pero vos sos gastronómica. Vale. Ponele. Astróloga, ¿no? Es eso. Sí, astróloga. Astróloga gastronómica. ¿Nunca pensaste en vincular tus dos pasiones, astrología y gastronomía? Astrología, sí, mi pasión. Ejemplo, me estoy enterando en este momento. De cáncer, sí. De cáncer y cocinás así un cangrejo. Hacer gastrología. Pero, si sos de Tauro, le cocinás un pero es mi pasión la astrología. Sí, obvio. Es un mirá. Es una propuesta. Sí, soy es una propuesta de juego. Tenés, ¿no? Yo, si te veo en Tinder, digo, debe ser una astróloga indie. Re, qué lindo. Es lindo. Astróloga indie. Deberíamos tener astrología en el yo programa. Te consigo un astrólogo. Una astróloga. Aunque sea, una vez por semana. Un productor del carajo, boludo. Astrología con escepticismo, ¿no? Qué lindo. O sea, como uno. Es una boludez. Un astrólogo del CONICET. No existe. Exacto. Un astrólogo del CONICET. Me encanta. Así, ¿y qué va a pasar? Le decís, pero claro. Es una boludez. Pero contame. Che, sí, es que es un poco el acercamiento está con la astrología. Todo escrito, ¿no? No crean en esto, pero la gente de cáncer la va a pasar mal esta semana. Sí. Yo soy de cáncer, ¿sabes? ¿En serio? Yo también, sí. Así que más respeto. Vale, y yo somos de cáncer. Son resensibles, típico de cáncer. Nos pueden hacer llorar. Sí, sí. Pero igual es una boludez, pero yo soy así. Nah, sí, pero no crean en eso. Ascendente en Piscis y Luna en Leo. ¿En serio? Yo soy ascendente en Piscis y Luna en Leo. Tal cual. Yo tengo ascendente en Piscis. ¡Ay! ¡Ah, qué bueno! ¿Vos también sos ascendente en Piscis? Igual luna es real. Luna en Tauro. Y vos contame. Contanos, Eli. Contanos tu ascendente. Yo soy de Capricornio. Ajá. Típico de Capricornio que te esté riendo ahora. Se nota porque es muy jodida. Muy de Capricornio. Muy tengo conchuga. Luna en Géminis. Uf. ¡Oh, mala leche! ¡Mina de mierda! Todo durísimo. Lo que... Y ascendente en Aries. ¡Oh! Tenés como dos animales de corral juntos, en el sol y en el ascendente, lo cual te convierte en una granja. El ave de corral. Soy muy granja yo. Sí. ¿Viste mi personalidad? Re granja. Soy granja, soy buena leche, tengo muchos huevos. Re. ¿Y vos, Tortu? Yo soy Sagitario y soy adorno en el horóscopo de hogar. ¿Está bien? Me gusta, sí. ¿Alguno en especial te representa? No, florero. Un souvenir de Mar del Plata, ponele, puede ser. Sí, tipo pingüino de Miramar. Ah, ok. Tipo el de vino. Es lindo. Sí, y de casa, como cuando no viajo. O sea, del no, digo de adorno, de cuando no estoy de viaje. Porque se habló de la costa, Eli. Ok, perfecto. ¿Dónde estás, Eli? ¿Dónde estás? Estoy acá. Y te reprime con un... Sí. Ahí hagamos todos los signos. Bueno. Dale, sí, quiero esto. Quiero este contenido, perdón. Sí, vamos. Sí, vamos por un ahí. Un signo, una melodía. Salgamos de esta mierda de información, vamos. Tirame la regal. ¿Cómo? Aries. Ah, re Aries. Es re Aries, boludo. Sí. Sí, porque son como tenaces y divertidos. Sí. Son así. Son como gente que todos respira. Sí. Otro. Sagitario. Bien. Re. Gente loca. Que va de viaje. Yéndose de viaje, total. Van Halen de Sagitario. Aventureros. Leo.
Leo, uff. Uff. Dramáticos, pero elegantes. Pomposos, sí. 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 Medio de monárquico, ¿no? Como es un poco, hay algo de eso. Tauro. Esto Tauro. Es exclusivo, ¿eh? Esto es nadie el horóscopo sonoro es nuestro. Tauro es difícil. Te di una difícil, yo sé. Sí. Celia Cruz es de Tauro. Es tal cual. Yo creí que era un poquito Scorpio, pero después no, es Tauro. Acá están pidiendo Scorpio en el chat. Sí, Scorpio. ¿Lo tenés a mano? Scorpio, jodido. ¿El sonido de Scorpio? Dame sexo. Le tiene que bajar. Dame sexo. La sintió. Quedan como seis todavía. ¿Esto es Scorpio? Sí. Me estás jodiendo, boludo. ¿No ves que se abrió la bata? No sé nada de signos, por eso. Es como que necesita la explicación. Sí, ayúdalo, Eli. Sí, Libra. No, eso, Libra quiero. Libra es medio... Para mí. Libra es como... La balanza. Sí. Ay, me siento reidentificada. Sí, re. Es tu música, la música de tu alma. Es la música de mi alma. Sí, suena mi alma. ¿Así? Es como tu corazón. Y si hacen silencio, lo pueden escuchar. No, Jorge, vos no. No es de Libra, Jorge. A ver, voy a buscar la carta natal de Jorge Natal. Esto me interesa muchísimo. Mientras tira cáncer, si querés que no lo. Eso. No, a ver. No tengo pensado. De nosotros, de nosotros, feliz. En el chat están pidiendo los signos, quédense tranquilos, sí, lo vamos a hacer todos. ¿Qué tal Acuario? Aquí, uff. A ver. Algunos no los conoce tanto, ¿viste? Sí. Lo va. Pero es como los percibe, sí, baja sí, la data. Sí. Uy, es re Acuario. Sí. Es medio Alicia en el País de las Maravillas. Sí, la verdad que sí. Okay. Che, Jorge y Leonardo, les cuento para ustedes que preguntaban. Sí, es Sol en Virgo o Virgo. Uy, Virgo no lo mencionamos nunca. No. A ver, Sol en Virgo. Para Jorge. Ahí va. Luna en Géminis y ascendente en Géminis. Muy geminiano. Por eso es tan cambiante. Sí. Hay algo con Géminis y el sonido que es como... Ay, sí. Tranqui. Lindo, re tranqui. Sí, re tranqui. Sí, sí, es bueno. Tan cambiante de línea política, sí, ¿no? Por eso. Como, sí, tanto. Pará, yo no puedo creer. Nos faltan algunos, nos falta Piscis. Creo que hicimos todos. No, nos falta Piscis, nos falta Capricornio, te lo digo como persona de Capricornio. Bueno, falta el horóscopo chino. Cierto también. Que sos. No, el cuerpo de agua, no. Bote con agujeros. No, y el maya. Ay, semilla amarilla. Yo soy águila interplanetaria azul en el horóscopo maya. Mentira, de verdad lo sabes. Vení, mirá mi documento. El horóscopo maya es espectacular. Es fantástico. Yo soy como no sé qué rojo en la no sé cuánto. Es como hicieron los Power Rangers. Lisérgico. Ay, quiero saber. Bueno, para el de Capricornio. El de falta Capricornio y falta Piscis. Vamos a hacerlo todos ya que estamos. Estamos todos, ahí nomás. Te quedan tres. Sí, a ver. Labura, hijo de puta. Déjame pensar. No, ahí fluís. Si pensás, perdés. Sí. Este es el Capricornio. Yo soy Capri. Tiene tierra. Ahí está. Pero tiene chispa. Siete Capricornio. Y Piscis falta. Piscis. ¿Y cuál más? Es mi ascendente. Piscis es muy. Sí, decime, a ver, tirame tips. Piscis es una persona muy artística. Muy volada. Muy volada. Sí, también drogadictos, hay que decir. También drogadictos. Kurt Cobain, gran pisciano. Rihanna, gran pisciano. Sí, sí. Tengo ascendente en Piscis. Sí. Así que sufro, pero también borracho. Sufro, pero borracho. Ahí va. Volador. Son las olas. Lo puedo ver. ¿No era Acuario ese? Es parecido. No, es porque son de agua los dos. No son de agua. No, son signos de harina. Sí, no son aptos para celíacos, chicos. Ténganlo en cuenta. Nada de esta sección fue apto para celíacos. Sí, acá en el chat están preguntando por Ofiuco, que es como... ¿Ofiuco? ¿Qué es Ofiuco? Es una marca de ropa. Yo soy Ofiuco.
Bueno, es como el treceavo. Sí, pero hubo una convención del grupo Bilderberg, ¿no? Vamos a hablar de conspiranoia. ¿Vamos a hablar de eso? ¿Qué hora es? La hora, la hora de la conspiración. Pero Ofiuco se llamaba Ofiuco, tenía otro nombre. Ya le cambiaron. Y en un momento dijeron que había otro signo más, que hubo confusión en las cálculos. Entre noviembre ese churro bañado, que estoy mirando desde hace un rato. Está ahí tan solito, hola, bonito. Lo que está lindo es la servilleta. Entre noviembre. La servilleta de cámara. A tu cámara, a tu cámara, por favor. Es la servilleta del jubilado estrangulado. Es la metió. Comete el churro. Cómelo. Que suena como un jefe. Ahí está, jefe abusador. Comete el churro, nena. Me dijo como que acá el programa sí. Era, no sé, ¿no? ¿Qué pasó? No, mejor, mejor. No. Es esto, habla de paritaria. Sí, yo la verdad que sí. Es como... esto, Bacinda. No hay otro signo más, no sé. No, bueno, ya se acabaron los signos. Después, igual, aprendete escalas orientales para después cuando tengamos el chino. Eso es una accidentalización de la música oriental. Porque acaba de llegar del sudeste hacia. Él tiene mucha data. No, porque viajé. La verdad me parece una banda de boludos. ¿Cómo? Contá algo de tu viaje. Bueno. Ayer les traje, todavía tengo los regalos. ¿Nadie me agarró el elefantito? No. Solo cero. Nadie me agarró el elefantito. Cero conductor bufarrón. Nadie me agarró el elefantito. Estás sacando algo de la mochila ahora. Tengo el elefantito. Es la novena vez que tocas Los Piratas en lo que va de la mañana. Yo no lo aguanto. Che, hay gente que opina y está en disidencia con alguna de las melodías que suenan. A ver, que venga. Hola, desayuno intermitente. Hola. No coincido con el horóscopo sonoro para Aries. Aries sería como la música del correcamino. Está siempre allá al palo. Pero unos genios todos. Un beso. Ah, a menos yo. O sea, el pianista es medio fraca, pero... Sí. Un beso al resto. Qué desastre el pianista. Los demás increíbles. Sí, pero ¿Por eso no le dan churros? No, de música... Agárrate. Es para... De música está bien, pero... Sí. Pero fallaste en la parte astrológica, digamos. Está... Sí, faltó preparación astrológica. Pensarle otra cosita para... bueno. ¿Y de espectáculos qué? ¿Hay algo? ¿Vale? No pasó nada en el mundo del espectáculo. Pasó de todo. ¿Cómo pasó de todo? Pasó de todo. No sé, ¿por dónde quieres? Un lunes a la noche. Arrancás por donde quieras. ¿Dónde quieres? Vamos a arrancar por Cristian Castro. Que está viviendo en Argentina. Sí. Hay que decirlo. Sí, sí, está viviendo. No sé si lo asume, pero está viviendo en Argentina. Lo asume. Dicen que estaría amenazado en México. Tiene una novia bárbara. Yo vi una entrevista. Ya se separaron, Eli. Por eso no te estoy jodiendo. 2 meses duraron. No te vayas, Eli. Yo sé que el país está muy difícil y que Cristian Castro se separa. Es un montón de data para procesar. Yo lo entiendo. Pero sentate, porque te juro que se pone mejor, porque va a estar todo bien, amiga. Pero se iban a casar. Se iban a casar. O sea, viajaron juntos a México, conocieron a Verónica. Conocieron a Castro. Verónica, hablaban todos los días por Tenemos por una fotito Zoom. Ahí de la familia Castro. Le llenaba las mamaderas. Claro, hubo un tema ahí, algunos dicen... Hay un tema con las mamaderas, él, para quien no sabe, ese es el dato más resonante de Cristian Castro, es que todavía toma... Toma mamadera, o sea, agua, ¿para qué tomar...? Agua o cualquier cosa en mamadera. Cualquier cosa. ¿Para qué usar qué un vaso? Incómodo la birra en mamadera. Birra en mamadera, es que... El puré de papa. Pero te vas a dormir con la mamadera al lado. Ojo, Fede. Pero te llega... La mamadera no vuelca, además. Claro, sí, por buena. Eso. Ey. La mamadera no vuelca. Ajá. Te podés quedar dormido con la mamadera acá. Pero yo creo que, o sea, te pones un whiskacho, te tirás a ver una serie y la mamadera que caiga. Un whisky en mamadera, sí. Así como... Qué lindo. ¿Por qué no? Qué seductor. Bueno, che, ahí pongan like la foto. En el coso de YouTube. ¿Qué? Que hay un... Hay eso sí, es importante. Un cuarto de likes. Pónganse las pilas. Pónganse las pilas. Nos ayudan un montón. Tenemos un par de fotitos más que se termine. Viéndolas. Esta foto es maravillosa. Mira. Mira qué linda está. ¿Ella quién es? Ella, o sea, tenemos ahí a Verónica, Verónica Castro. Con un perrito. Con un perrito de la familia. Lindo lo pecho, Verónica. Sí, muy lindo. Sí. Al lado, bueno, está Mariela Sánchez, la ex de Cristian. Medio pastor afgano el pelo de Verónica. No sé si ubican. Sí, total. Hay como algo... Es un... ¿Cómo se...? No, tan cerca, no. Tan cerca, no.
Es un... Ay, no sé ni cómo describir este color, porque no existe en la vida real. Gris. Pero hay tres colores, no hay, no hay dos, hay tres colores. Hay un rubio ceniza, hay un gris y hay un... Volcán Lanín. Castaño claro. Ceniza, sí. Volcán Lanín. Sí, la verdad que sí. Bueno, se conocieron ahí en la foto, están también... Igual yo había escuchado esta entrevista y ella... Cristian habla todos los días con la mamá. Sí. Hace videollamada. Obvio. Entonces ya se conocían. Qué embole, qué pandemia. Sí, pero tengo un detallito, que es que la videollamada la hicieron en el aeropuerto yendo para México. O sea, yendo a verla. No, pero ya lo hacían desde acá también. Yo escuché una entrevista. Sí, 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 pero justamente fue como... Ah, también yendo a verla. Claro. Como que fue ahí que... ¿Y él quién es, Bigote? Él es el hermano de Cristian Castro. Ah, mira. De otro padre, parece. Es otro plan, él mira movie. Él mira mucho. Claro, es el famoso, ¿viste? Y a la izquierda de la foto está la pareja de Hermacín, la cuñada de Cristian. Pero bueno, se separaron, no dijeron bien por qué. Dicen ¿por qué que fue en buenos términos. Para que los veas bien. Una nariz. Todos divinos. El hermano oficinista. Cristian Castro está en bata como Tortu. Claro. Todos están en bata. Bueno, es verdad. Los Castro, todos en bata, ¿no? Los Castro. Los Castro. Pero Castro es Fidel, ¿no? Sí. El perrito no la está pasando. Por lo menos en la foto. Ayúdame, loco, dice. Hashtag el perro de Verónica. Está tratando de escapar. Paren, hablando de perros. Tocale música a ese perrito. Sí, no sé si lo estás viendo, pero tiene una tristeza ese perro. Mira. Yo quiero usar esta música y la foto del perrito para contar otra historia de perritos y Cristian Castro. Que realmente va muy bien con esta cortina. No te rías, Fede. ¿Sí? No te rías, es para llorar. Es para llorar. Y es que Cristian Castro le regaló a Susana Jiménez... No te rías, Fede. Le regaló a Susana Jiménez un perrito. Sí. Muy caro, muy exclusivo. Sí. Claramente. Y Susana, ¿sabes qué hizo? Que tuvo un buen gesto ella, ¿no? No es que no intentó ahí hacer algo lindo. ¿Qué hizo? Se lo regaló a Sara, con H al final, Burlando. La hija de Fernando Burlando y Barbie Franco. Wow. Qué hermosa pareja. ¿Sara qué edad tiene? Un año. Año y tres meses, por él. ¿Sara con H al final? Sara con H al final. Ah, cambio la cor, entonces. Cambia todo. Por eso hice la aclaración, porque si no, no iban a entender de lo que estaba hablando. O sea, el problema de esto, más allá de que... Yo por ahora no veo problema. Eso, porque acá hay un debate. ¿Están a favor o en contra de regalar un regalo? Ese está muy compungida. Yo estoy muy compungida, pero es porque Cristian Castro tuvo que llamar a Susana y le dijo, che, ¿qué onda? No se regalan los regalos, broncha. Eso, como, ¿qué onda? Encima, como que Sara estaba como muy contenta en sus redes sociales, porque tiene un año y medio, pero ya tiene redes. Pero tiene redes. Y le dijo, tipo, bueno, no sé. Y Cristian tuvo una conversación de hombre a hombre con Fernando Burlando. Y dijo que se portó muy bien, como un hombre, como un caballero. Es decir, probablemente le devolvió el perrito. Porque Verónica lo quería. Claro, Verónica claro. Quiere mucho a los perritos. Los quería sumar a su manada. ¿Es ese perro, el de por ahí es uno de esos? Puede que sí. Bueno, por ahí es ese perro porque le gustó más Sara. Por ahí es ese... Pero no es tan triste la historia. ¿Por qué a vos te afecta tanto? Pero vos ves la cara del perro, no soy yo. Son ellos. Son esos memes que es tipo perro o cookie de chocolate. ¿Viste? Mirá, si lo acercás mucho no sabés si no es una cookie de chocolate. O sea, cara de triste. Fede, pero vos no eras de cáncer. ¿Cómo no te hace llorar un perrito triste? Tiene luna, hijo de puta. Se cayó en serio, lo habíamos perdido. Bueno. Mirá qué lindo. Parece un muffin. ¿Por qué me meten en la secadora? Viste el perro diciendo, no quiero tener el pelo así. Basta de centrifugado, no me interesa la permanente. Déjenme en paz. El perro diciendo, ¿por qué no puedo tener como todos los otros perros? Oler culos. Es re cáncer este perro, ¿por qué no puedo oler culos? Ahora me cierra todo. ¿Viste? Ahí me cerró. Sí. Con vos. Ahí está. Por favor. Y un poquito de carita del otro perro. Y ya con eso ya no los molesto más. Pero un poquito de la carita del otro. Che, ¿por qué se separaron? Básicamente, ella dijo que fue en buenos términos. No quiso decir por qué. Y él también dijo, como no, todo bien, pero hasta acá llegamos. Pero si iban a casar, estaban re enamorados. Claro, pero... Me destruye vos y este perrito. Me destruye, me arruinó la mañana. Estoy hecho mierda. Mirá, escuchá. La gente de cáncer convive con esto 24-7. Mirá, mirá.
¿Dónde está el perro? ¿Qué sabemos? Se me partió. Está como la decepcionado horta. También, como que le fallaron. Mal. Es Messi en el 2014. Es tocando Messi la en el copa. 2014. No es para mí, dice el perrito. No, no. Podemos hacer ese meme del perrito, tipo con la patita ahí. Ay, está como bailando así. Ese... Ay, bueno. Hay algo en las cejitas del perro. No, no, sí. Sabemos. Y la mirada hacia dónde, ¿no? Mira hacia dónde. ¿Cómo? No, pero ¿cómo lo tienen además? Miren, el sí, detalle. Sí. No lo están. Entre seis personas. Es re creep. Es creep. Ahí va, el perrito Radiohead. Ay, por favor. Igual, yo pobre quiero decir la gente algo. Que está escuchando nada más. Puede ser que tenga esta carita también. Porque Cristian Castro también se bajó de Lollapalooza. ¿Por qué se bajó de Lollapalooza? ¿Pero qué está pasando con Cristian Castro, para Federico? Para mí como que dijo, bueno, Susana me regala el perro, mi novia argentina me corta, ¿saben qué? No toco en el Lola. Y dijo, chau, hasta acá llego. No quiere saber más nada con el país. Y se va a Uruguay. Vamos a ver. A lo negro González Oro. Dicen, basta, bueno, hasta acá de hecho, a su novia la presentó, bueno, su ex ahora, en Punta del Este, en un evento así ahí. Empiezan, ¿eh? Todo vestido de blanco. Los galperines de la vida, sí. Qué bárbaro. Bueno, nada. Qué fuerte la historia de Cristian, todo lo que sí, le viene pasando sí, este año. Sí. Le regalaron el perro regalado y se separó. Sí, sí, o tremendo. Sea, cada dos semanas un drama. Hay gente que tiene una vida de mierda como Cristian Castro. Totalmente. Y yo quejándome. No. Vos estás regia. Sí, soy una boluda. Vos cuando te sientas mal. Te sirve como para poner en perspectiva un poco. Obvio, vos cuando te sientas mal pensás en el perrito de Cristian Castro. Sí, vos te quejás de llena, Eli. Ese que me, eso hagámoslo clip. Hay gente que tiene entradas para el Lollapalooza ya o no. Sí, te diría que no, no lo digas, no lo digas, tarifa plena. No, sí, sí, no lo menciones. Yo sí, no. Sí. Pero ya fueron compradas esas entradas, sí. ¿Es ahora o no? Claro, o sea, sí, se sí, bajó sí. Es en marzo, no sé. Es el fin de, del 15, 6, 7 de marzo, una cosa así. Qué locura. Hasta acá Cristian, ¿no? Hasta acá Cristian. Sí, no, si querés, vamos, tengo otros temas también. ¿Me averiguás el signo del perro para mañana? Dale, te lo traigo. Igual sí. Una última cosita que no mencionamos nada. Ayer, bueno, esto es importante, sí, la justicia federal le dio la razón a Chubut en el reclamo que venía haciendo contra el gobierno nacional porque le habían encanutado unos fondos diciendo como, bueno, me los cobro por contrato, me corresponde. La justicia federal, el juez federal de Trelew, que es nacional, le dio la razón a Chubut y el gobierno iba a pegar un salto, o sea, lo que se llama un persaltum, que es no apelar a la Cámara, lo que sería la Cámara Federal de Chubut, sino que va a ir derecho a la Corte Suprema, que adquiriría mucho poder político la Corte Suprema porque tiene que resolver un montón de cosas, entre ellas también qué va a pasar con el famoso DNU, el decreto de Milei que está vigente, que es el famoso decreto, el choclo ese que mandó, el decreto ómnibus sería, que modifica toda la Argentina a través de eso. Bueno, también tiene que resolver sobre eso la Corte. Tenemos un video. El video que tenemos de Chubut, que es el es de es Torres. Nacho Torres diciendo Torres, sí. Le ganamos. Sí, yo. Básicamente. Sí, saltémoslo rápido. Lo tenés, si querés, también a Mayán diciendo que en el Senado. El que puede el, frenar. Sí. Bueno, poné primero Nacho Torres y después vamos con Mayán. Bueno, para que yo mismo me. En el interín. Ahí está. En el interín renunció un funcionario de la cartera de seguridad, o sea, de que correspondía a Sebastián De Luca, que correspondía a. Que es Patricia Bullrich. Porque no estaba de acuerdo un poco con la línea política de Patricia Bullrich respecto a este tema, que se había muy alineado con el gobierno y él, nada, en algún punto casi todo el PRO hoy en día está con la posición de Torres en esto. Pónelo, ahí está. Al lado. El árbitro de esta discusión fue la justicia. Nosotros celebramos que el tema esté saldado. Ahora esto llevó a una discusión que es mucho más profunda, a una falsa grieta inconducente entre un Estado nacional y los estados provinciales. Nunca me hubiese imaginado en mi vida estar en una situación como esta, habiendo llegado a un límite cuando en realidad se podría haber resuelto con sentido común. Es ridículo. Las provincias somos la Argentina. Estamos en todo nuestro derecho de
plantear una diferencia cuando creamos bueno, que algo está mal. Nada, eso fue la presentación. Después el que renunció fue a su cargo de secretario de Articulación Federal, o sea que hablaba con las provincias, Sebastián De Luca, que había sido jefe de campaña, entre otros, tuvo muchos jefes de campaña Patricia Bullrich, y se fue reclamando respeto, responsabilidad y federalismo. Así porque, bueno, un poco estaba en contra de la posición de gobierno. Mayans había opinado del DNU, pero antes de eso tenemos el audio del video de Torres hablando de Patricia Bullrich, que estaba recaliente diciendo fue lo último que le pasó, que eso es... Así ya te hacemos 2 minutos de información y ya nos dedicamos al boludeo. Sí, sí, ya. La verdad me quiero sacar de encima la amargura. Dale. Es muy difícil para mí hablar de Patricia. Porque yo tengo una relación de afecto con ella. Ella con usted. Y yo pongo siempre lo humano por sobre lo político. Pero si hay una persona que usó este conflicto o me usó a mí, fue Patricia. ¿Cómo lo usó? Espere. Patricia usó este conflicto para plantarse enfrente de Macri por una puja partidaria. Feynman lanzándose a la granada de gobierno. Pero la verdad que lo lamento, no, porque... Patricia, no, para quedar bien con Miguel. Bueno, sí, eso. Para ir por la... Ahí está, hasta ahí. ¿Qué más? Mayán, bueno, después dijo que, ojo, que por ahí el DNU no sale, ¿eh? Y le hizo un gestito. Así. Sí. No, pero mal. Y por último, bueno, sigue la batalla frontal del gobierno contra el inclusivo, ¿eh? Porque ahí está pateando en el piso, habiendo hordas y hordas de gente queriendo hablar inclusivo. Sí. No, y aparte el gasto de guita que generaba. Sí, el gasto de guita que generaba, y ellos, como son el gobierno de la libertad, hicieron prohibirlo. Igual bueno. Para mí, eso es humo, es para que estemos hablando. Obvio, como por supuesto. Es un gobierno Night. De, por y para Twitter, sí. Es para que estemos hablando de eso. Me parece a mí, no sé. De hecho, bueno... A nadie le importa, la cosa ya nadie lo usa. Pero es... Para mí es una por... No. No, no, ahí tenía su lógica. Después lo hablaremos, lo discutiremos, ¿no? ¿Qué cosa? Más profundidad, lo del lenguaje inclusivo. Por supuesto que se defiende el lenguaje inclusivo. Lo que pasa es que no es algo que se esté discutiendo. No se está ni discutiendo ni usando. No se está ni discutiendo. ¿Lo usás o no lo usás? No, lo usás, no lo usás. No hay nadie que, tipo, claro, ya está, pasó. Pero aparte, ¿no lo midieron ya con Petri, que no nos importó en el ejército? Porque primero lo tiró él. Fue como, no, en el ejército no vamos a decir general. No, pero... General la servida. Claro, no pueden. Tienen que jugar a otra cosa con los dados. Al 10.000 juega. Medio como que nos burlamos de eso y ahora vienen con esto. Y es como, tranquilo. Es amigo. El momento, entonces, de hablar del presidente Milei. Uy, es que es la noticia. Esto sí es noticia, son noticias de verdad. Esto es real noticia. Javier Milei. Los likes de Milei en los últimos 24 horas. Voy a actualizar por ahora. Porque hoy a la mañana sabía que no se había despertado cuando yo me desperté. Porque solo 20 likes había dado. ¿Solo le dio 20? No, cuando yo me había despertado. Tipo de madrugada. Ahora sigue durmiendo. 20 likes. Es impresionante. Que fueron. Che, está durmiendo. Estaba durmiendo o trabajando, una de dos, no creo. Y medio que no se conoce la agenda. Los 20 likes que dio fueron a la 1 de la mañana. Cualquier cosa, si está despierto, Javo 11 71 13 54 51. Ay, María. Javier Milei le dio likes a varias cosas. Acá están pasando algunos. La justicia de Chubut falló a favor de Chubut. Y una imagen que es like. Javier Milei. Viendo los últimos... en realidad yo miré los likes de las últimas 24 horas y veo que casi siempre coinciden sus retweets con sus likes. Es un uso polémico, ¿no? Es un uso a su estilo, porque cuando le das... Sí, pero yo hay veces que le doy algo, like y retweet, pero es porque estoy tipo, ¡sí, esta verdad que acabas de decir! Pero es como vive Milei, la vida. Sí, sí, él lo llama normalidad. Claro, él lo llama normalidad. Para que no sé dónde mandé las fotos de los... ¡Ay, qué lindo! Falleció inquilinos agrupados, like. Falleció inquilinos agrupados, like. Porque está muy contento él con que la oferta de departamentos en alquiler es la mayor en los últimos 7 años. Lo que no dice es que también los precios, la más cara de los claro, sí, sí. 50 años, pero sí, bueno, está que todo se bien. Se lo va a alquilar Magoya también. Es como... Y también hay 2 likes a la cuenta Agarra la Pala, que me gusta mucho. Y una es, el Dipi se la puso doblada al Cuca de Rebord. Lindo. Le puso like a eso. Le dio like a eso, perfecto. Y el Dipi mea... Bueno, eso está muy preocupado por Rebord, o sea... El Dipi mea al 4 copas novio de Lali Depósito.
Hermoso, hermoso, porque esto va acompañado de unos videos de La Nación Más, donde están los tres invencibles y el DP en este caso, diciendo cualquier boludez. A Milei le encantó tanto que le dio retweet y like. Ese también, plano vos como que te pones ahí y ya te chupan las medias, cual, no importa quién sí, sea. Tal cual. Arroba Milei abrazo. Arroba Milei abrazo puso, hoy es mi cumpleaños y yo también quiero tener la suerte de que J. Milei me regale un saludo. Abrazo. Él no lo saludó, pero le dio like, que es un saludo de Milei, digamos. O sea, ¿sabes la cantidad de arrobas que debe tener? Porque... Sí, y él tener... casi todas las lee. Las lee todas, entonces. Yo creo, a ver, ¿tendrá una cuenta falsa? Wanda Nara ayer confesó... Que tiene. Que tiene. Y que con eso chusmea las historias de la gente que no. Ah, Milei, ¿tendrá una cuenta paralela? No, yo puedo decir que se encarga de las dos encima. No sé. Eso es lo que me entra en duda, porque también si va tan a fondo con esta, que es la oficial. En la paralela sobrio, tranqui. Sí, sí. Claro. Ahí te llega tipo cosas. De la Nación, viste, claro. Como de Alaica, notas de La Nación, me sí, parece. Es una cosa. Sí. En la paralela sigue anfibia. Sí, sí. Retuitea Caparrós. Claro. Le encanta. Jorge Alemán. El gozo. También le dio like, esto es noticia, toda información datadura. Si es tan bueno el socialismo, ¿por qué los haitianos navegan en canoa hasta Estados Unidos, que está a 900 kilómetros, cuando tienen el paraíso de los trabajadores a 90 kilómetros? Esto es lo que nos preguntamos todos. Sí. ¿Por qué no se van a Cuba, quieres saber? Claro, exacto. Está muy bien, pero si es tan bueno como vos decís. Sí. Hacer una escala en Bahamas. Después cruzas a Miami, técnicamente, como el pack, sí. Te lo venden así. Bueno, canoas buenas, con motor fuera de borde, eluden islas a lo pavote. Por acá no, doblan, ¿viste? Sí. Creo que eso, por ahora la noticia es que no dio ningún like. O está en un día de mal humor, que es posible, o está trabajando o está durmiendo. Hasta la una, desde la una de la mañana que no likea nada el pibe. También celebró, y esta es quizás la noticia de la semana, creo yo, celebró 1 millón de likes para vos, fracasado. Para vos. Un millón de likes en TikTok. Y vos boludeando. Qué presidente. Ayer. Su abrazo con Donald Trump. Ayer un millón de likes. Junté. ¿Y vos en qué andás, boluda? No voy a dar más información, pero ayer me junté con un amigo periodista. ¿Te pasó data? Me pasó chats, me mostró sus chats con Milei. ¿Y? Y él diciendo, pero si son todos cuatro de copa, me abracé con Trump, papá, y cosas así como... Ay, no. Tipo, cosas por el estilo, está en otra liga, como, escúchame, pero ¿sabes qué son esos gobernadores de cabotaje? Tipo, todas unas cosas como... Me abracé con Trump, o sea, sí, era como, realmente su meca. Estaba como abrazarse estaba con chocho Trump. Con lo del fin ya de está. Semana. Sí, sí. Sí, los likes no, no eran las palabras exactas, pero eran todos medio así, los chats. Los likes de las últimas 24 horas tenían que ver con lo de los inquilinos agrupados, que muerte los inquilinos. Agrupados, por un lado, después el fallo del juez de Chubut que le dio la razón a sí. Nachito, como le dice él, y nada más. Bueno, después todas adulaciones a él mismo, como sí. Lo increíble que es, lo fabuloso bueno. Que es, o gente en like. Inglés, mucho like también le pone a en bueno. Otro idioma, sí. Como alguien en alemán que pone sí. en Argentina, un lenguaje inclusive. En la televisión like. Australiana, like. Sí. Apertura de sesiones la pasaron para el viernes a las 9 de la noche. Sí, es un lindo para horario. Para la familia. Porque, bueno, para competir con Rebor. Muy kirchnerista también. Muy, sí, para competir con Rebor está en todo. Este, ¿sí? Es tremendo. Pero la... el viernes a las 21. Es re viernes a las 21. Hacés la previa. Hacés la previa no, viendo la apertura de sesiones. Claro. Es una buena excusa, ¿no? Una Susana, no nos batido. Podemos ver. Tengo apertura de sesiones. Total. O nos juntamos a ver la apertura nos de juntamos sesiones. A ver. Y aparte sí. En el chat, si te revisan el chat y un amigo te pregunta, ¿cómo te fue en la apertura de sesiones? Buena. Bien oculto. Está bien. ¿Y hubo o no hubo apertura de sesiones? ¿Esas sesiones se abrieron? Esas ordinarias. ¿Cómo anduvo el loco en la apertura de sesiones? Emoji de apertura de sesiones. Che, no le mostramos al profe un video importante que, ¿de qué? Que vimos que. Otra vez con la economía. Que es una idea. No, porque la verdad. Un modelo de Salvador a nivel seguridad, pero también a nivel de atracción de inversiones. O sea, y eso es algo que lo podríamos haber hablado con el profe. No lo hablamos, pero por favor, mirá qué buena campaña y cómo eso hace que multinacionales vayan a tu país. ¿Pero quién es él? Mirá. País del mundo. Es un diputado salvadoreño. Mirá, él está en traje, bailando muy bien, con mucha gracia. Escuchá la letra. Sistema judicial. Él está listo para fiscalía. Sí.
con su infraestructura. No hay sincro con, o sea, él no canta, no hace lip sync. Aeropuertos. Baila muy bien. Baila muy bien. Del mejor. El Salvador. ¿Baila bien o vemos un chabón saltando con ritmo y decimos que baila bien? Puede ser. Se le ¿Ves una mujer bailando así? Ese es el que menos, es el que peor baila. Sí, no baila. ¿Dónde está el colectivo? Es un país tropical, es el que peor baila. O sea, nosotros somos un país frío y entonces la gente se mueve robóticamente así como... Somos un país frío pero con 27 grados hasta abril, boludo. Quiero lo mismo con Argentina, pero que lo haga Santiago Cuño. Sí, bailando así. Sería hermoso. Tirando puteadas nomás. Sí. Concha de tu madre. Puto. ¿Por qué no venís? Te cago a trompadas. Así como, ¿no? Lo quiero ya. Sí. Lo veo y lo quiero. Con una ametralladora. Sí. Presidente Bufarrete. Así como. Sí. Qué lindo. También, Milei. Hubo match, loco. ¿Con qué? No, porque se reunió con Sean Rad, el fundador de Tinder. ¿De qué hablar? Ah, no tengo más nada para decir. ¿Qué me escribiste? ¿Cómo enganchaste el tema? Sí, esas, hasta ahí las actividades de Milei en las últimas 24 horas en a todo nivel, en Twitter y en la vida real. Sí. Que son lo mismo, ¿no? Un poco. Lo único que sabemos de lo de Tinder es que Marra se saca una foto con el chabón. Mirá este. Mira qué lindo. Que es el fundador de Tinder. No sabemos ni de qué hablaron, ¿eh? No tenemos idea. Y de sexo tántrico de para mí. No sabemos. Marra es Milei. Es soltero, claro. Marra. No, no, pero digo por Milei. Marra, bueno, no sé, le habrá pedido tips. No, ¿por qué sé. Ninguno de los dos mira a la cámara? ¿Para es qué mirar eso. A la cámara? Para ellos mí, miran no. más allá. Sí, es verdad. ¿No la ves, Eli? Sí, tenés razón. Sí. La verdad que sí. Tiene un look hermoso. Parecido, además, ¿no? Sí, están los dos. Negra. En fin. Divinos, dos hombres divino. Fabulosos sí. que pueden conseguir en Twitter, en Tinder. ¿Qué más sí. de espectáculos que ya...? ¿Quedó algo así? Sí, de... obvio, quedó. Vamos. Tenemos, lo tienen a Peso Pluma, Nicki y Nicole. ¿Saben? Sí. ¿Están al tanto? Sí, la separación. ¿Hay más datos de por qué él se no. paseó? Hay unos ¿Hay rumores. Hay una teoría. Hay unos rumores que dicen que tal vez está en rehabilitación Peso Pluma en este momento. ¿Rehabilitación de qué? De drogas. De drogas. Pero eso va de la mano con sí. ir con... Ah, con su comportamiento errático. Va de la mano con... Ok. Ah, con... O sea, eso justificaría que lo que pasó de fue que estaban de novios. Para mí pasó esto. Nicki Nicole y Peso Pluma estaban ahí saliendo, todo bien. Sí. Pero estaban re de novios, gracias, enamoradísimos. No, porque Nicki Nicole... Nicki Nicole lo llegó a comparar con un perro. ¿Eh? Sin ir más lejos. Dijo, ¿qué? No, es como un perro, es mi mejor amigo. Con el perro de Cristian Castro. El perro de Cristian. No. Es como un perro, dijo. Pero dijo en una entrevista. Y a los dos meses aparecen tipo, mi novia, te amo, no sé qué. Mucha alfombra roja, los Grammys de la mano. Dos meses después del Super Bowl, Peso Pluma con una mujer random en... Que tiene como... Si buscan... Me sorprende el video ese donde él va de sí. la mano. Sí. Ella tiene como un vestido que parece que se hizo caca. A ver. Es lo que quería tirar. Sí, cuando lo... Cuando ella es influencer total, ¿eh? La... Es española ella, ¿no? La chiquita, la chiquita del... Sí, pero está viviendo en Miami, está en otra, ¿viste? En otro país, en otra latitud. Es que ella dijo, yo no miro noticias de España, no estoy al tanto, no tenía mucho a Nicki Nicole, no sabía que estaba en pareja, tiro. ¿Nicki Nicole o...? Peso no, la chica esta. Bueno, la cuestión, que acá se pone como todo un poco más gracioso y divino. Ahí está, mirá. Ahí está. ¿Este no, es el video? No, no parece sí. que está... Pará, es un frame del video. Es un frame, no, sí, claro, frame. Cuando se ve el video se ve más claro, porque tiene como justo una parte negra, pero ajá. es la parte negra. Sí, abajo, o sea, está ¿no? chivada también acá, decís. Sí, no, la aureola. No, es como en este frame... Es el... La típica aureola de caca, ¿no? La típica aureola de caca. Otra vez volvemos a la de caca. Es lindo, es sí, circular, no, es abrimos con sí, caca. Sí, es un programa circular. Sí. Pero no, me quisieron destruir y me mandaron el frame. Bueno, sí, la cuestión exponerte. Es un serruchado de piso acá. Total, todo el tiempo. Lo que es estar en el mainstream. El mainstream. La cuestión es que parece que porque se bajó del Viña del Mar este chico Peso Pluma, sí. salieron a buscar un reemplazo. ¿Qué hicieron los chilenos en un gesto al menos sorprendente? Lo convocan al exnovio de Nicki. Tomá. Sí. Trueno. Trueno. Tomá. Y la rompió. Más allá de eso, Fabina, hay un ¿no? video. Le fue espectacular. Las gaviotas, las gaviotas. Y en un momento, que ahora vamos a poner el videíto. Te pichan los chilenos. Si no les gusta, te chiflan. Es bueno, se usa mucho, eso pero... es exactamente lo que pasó. Fede. ¡Wow! Acabas de visualizarlo. ¿En dónde? Pasó en el Festival Viña del Mar, cuando sonó un tema de Peso Pluma. Todos abuchearon directamente. Pero sonó tipo de corte. Sí, ahí tenemos ambiente. El videíto.
gusta poner el monstruo, el monstruo. Ah, porque le dicen el monstruo a Viña del Mar. Por los soretes que es el público. El monstruo. ¿De verdad? Sí, sí. Por lo severo, sí. Temazo. Temazo. No da para buchear. No. Pero bueno. Separemos obra de artista, gente. Sí. También, bueno, hubo como algo que de conoce que... conoce otro tema de... De Peso Pluma y tiene como tres. Todo medio así, ¿no? Narcocorridos. Narcocorridos. Narcocorridos, la cacofonía me mata. Ahí. Me gusta la palabra. Narcorridos era más fácil. Es verdad. No, no les costaba. Pero... No. Yo me llamo Elisa Sánchez y me siento ofendida por lo que sí, decís. Sí, es que la verdad, yo el otro día, ¿por qué no ponen Eli Sánchez y ya nos ahorramos una sílaba? Te decimos Sasa. Sasán me decían en un momento, pero duró poco. Galia Moldavsky estaba con nosotros. Hola, grupo. Hola, grupo. Hola. Sí, me voy a bajar el auri porque me grité a mí misma. Sí, está... Ahí está. ¿Quién se sienta acá, usualmente? Acá es, que escucha que pasó en el vale, en realidad. ¿Escuchas bajito? Cuando venga... Estaba rari, pero estaba todo bien. Está bien. ¿Cómo están? Bien. ¿Estabas terminando la idea de Peso Pluma? Sí, igual no había mucho más que esto. Viña del Mar, severidad, abucheo. Y bueno, la esperanza de que Nicki y Nicole y Trueno vuelvan a salir, que está ahí. Creo que hay como es una historia un país como... soñando con eso. Es como la historia de Ariana Grande y Mac Miller. Salvo que Mac Miller que no está muerto. Sí, exactamente. Murió. Así que el tubo, nada. El gesto que se reconcilien antes. Qué lindo. De que eso suceda. De que alguien muera. Hermoso. Hermoso mensaje. Qué lindo mensaje. Y cerramos con eso. Siempre a favor del amor, chicos. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Segundo día. Sí. Estábamos preocupados, ¿viste? Porque es el día de las cagadas, el segundo, ¿no? Totalmente, es nosotros como... ayer tuvimos un día raro. ¿Ah, sí? Sí. Yo escuché el principio del programa y me encantó. Sí, pero anímicamente raro los martes. Ah. Siempre. Los martes son difíciles. Porque te agarra con la guardia baja el martes. Sí. Como que el lunes uno dice, buen lunes, hay que poner la onda. Y el martes decís como, bueno, ya la semana tira sola y no tira no sola tira todavía sola el la martes. No, no tira sola y la semana. Te agarra ahí medio guardia baja y vos estás como, wow, bueno, ¿cómo costó? No, y encima esto de que no haya ningún cortecito, una cancionzuela, algo. ¿Lo pueden hacer cortecitos sí, y hacemos cancionzuelas? Poco. Sí, es como estar todo el tiempo. Dale. Sí, pero no, igual estuvimos muy al principio, me parece. Y nos relajamos la última hora. Y después la segunda hora... Y fue más piloto automático. No, más detenerse a saborear, ¿no? Como menos como a saborear, menos comer compulsivamente. Saborear los chistes. Ay, sí. Odio cuando me dicen, estás comiendo muy rápido. Yo como siempre muy como rápido. Rápido. Sí. No entiendo, o sea, no sé, no qué sé cómo se come de mí. Despacio. Exactamente. Yo disfruto comiendo rápido y atraconándome lo que totalmente me gusta. Totalmente. Sí, qué lindo mensaje yo también para la familia. Yo también. Sí, y el, nunca les dieron el consejo ese de medio, hay que masticar 142 sí, veces 30 cada bocado. Veces, creo que, no, yo me doy cuenta que no mastico ni dos. No. Porque 30, mi mamá siempre, 30 veces o algo así, un número absurdo. Y creo yo digo, a ver, 20. Y hago... Tres, a la cuarta ya es tipo, listo. Además, en el tomo diciendo, masticá la concha. Dale, ayúdame, dale, loco. Míralo. Le tengo unos pedazos así. Tal. Sí, sí. ¡Más jugos gástricos! Las pocas veces que vomito en la vida. Ay, es qué lindo. Más, es por escabio. Lo digo a mi cámara. Me doy cuenta de lo poco que mastico en la comida. Como no, que me digo, sale como entró. Sí. Se reconoce. No, con la cortada de cuchillo, ¿no? Entonces... No, además siento que es rebajador porque vos estás pasándola muy bien comiendo y una persona te corta el momento como que te ve sí, muy te sentís juzgada. Claro, porque además cuando uno come rápido medio que se abstrae sí de todo lo que está pasando alrededor. No hay nada más importante. Claro, no prestas atención, no prestas atención a lo nada que están hablando. Bueno, creo que... Yo me siento una muy pata bien de pollo presentada. El otro día había un restaurante a un medio cheto. No, claro, sí, no un restaurante, un bar tipo estos que comen brunch. Sí. Muy cheto. Sí. De hecho, vi enfrente mío estaba la familia Franchella, qué sé yo. Claro. Y estaba almorzando un pollo, no sé qué. Y en un momento estaba como el huesito y la agarré mano, y le empecé a dar claro con la mano. Bien. Y cuando levanto la cara estaban los Franchella ahí. Mirándote. Y yo estaba como pero le queda un poquito todavía. Hiciste la del escarbadiente, ¿no? Como así. Ay, qué horror. Esa es finísima, así como así. Pero que además la del escarbadiente es más grasa aún. Como que tirar es esta es como... Andale, dale de una. Aparte, o sea, en algún momento lo bajás, lo sacás, se ve. Sí, pero te lo vas llevando así. Claro, como... Te vas
te vas, después te vas así como... Me encanta, como que intenta ser fino y es lo menos peor. Fino del mundo. Sí, sí, sí. Hacer se esto, nota como, mucho más. No sos fino tapándote, es la peor. Cara, la mitad de la cara además. Es mondadientes con alero. Uno de mis mayores miedos es que me vean a alguien comer cuando como sola. Porque cuando estoy frente a gente, me mido un poquitito de lo rápido y lo mal que como. Cuando como sola, yo creo que parezco un animal. O sea, es como ver Animal Planet. No, sí, yo también. En delirio. Mano a lo loco, ¿no? No. Y soy todo mal, tipo como... Ay, sí. ¿Parada en la cocina o sentadita? A veces me siento, pero igual, todo es un nivel de acelere y de... Sí, totalmente. Es que toda la vida a veces se juega en la comida. Sí. Tuviste un día difícil y te está ahí, todo ahí, está todo ahí. Sí. Todo ahí. Sobre todo si dejaste de fumar tabaco, además. A mí me pasa como que porque el tabaco era como, oh, puchito. Ah, bueno, sí, la compulsión puchito, del puchito. Sí. En cambio, ya cuando no tenés puchito, empezás como, bueno. ¿Sabés qué? Sí, ¿sabes? Dame los milanes. Vamos a darle. Ah, qué rica Mila. Milanga enrolladita. Volví a fumar los sabanitos de chocolate. Sí. Ay, qué rico. Sí. ¿Y qué se siente terminar a las 10? Increíble. Está bien eso. Es como que, sí, te queda como... El día se me hace largo. Yo me despertaba a esta hora. Hermoso. Y ahora tengo todo el día por delante. Igual ayer no dormí siesta y siento que voy a atender a la siesta. Obvio que sí. Obvio que sí. La buena vida. Voy a atender a la siesta, no sé a qué hora, porque me preocupa si después de almorzar o tipo 6 de la tarde. Para mí después de almorzar no la contás, porque estás no re pipona. O sea, te no, debería activar y tipo de 6 a 7, una cosa así. Sí. Sí. Igual, pero 6 a 7 peligrosa. Peligrosa porque me siento a las 10 de la noche y que... No, pero con alarma 20 minutos. A mí me cuesta dormir siesta cuando ya se hizo de noche. Tipo, si ya empieza a anochecer, es difícil acostarte una siesta, a menos que tengas 17 años. Acostarme una siesta a 7 de la tarde es difícil. Ya. Es peligroso. A partir de determinada edad es peligroso porque se te desconfigura toda tu jornada, dormir tan tarde. Pero hasta el año pasado, el anterior, que sigue en programa también hasta ahora, la siesta me la dormí automáticamente después del programa. O sea, salía del programa. Eso es rarísimo. ¿Sí? Yo no sé. ¿Pero no salías medio pila? Salía medio pila, pero desayunaba algo, pipona pipón. un pollo con la mano, un pollito con la mano, con una franchela mirándome. Mordía la taza. Ya, pero el café y el mate a mí me levanta mucho, no estoy diciendo ninguna novedad. Pero bueno, sí, salís medio arriba. Quizá no me dormía a las 10, pero quizá un 11:30, prealmuerzo. Además, levantarte de la siesta de almorzar es un placer. Ay, qué lindo. Es igual qué peligro la siesta, ¿eh? Realmente sí, es un... Nadie habla de esto. Filo. Nadie no habla de esto. No ¿siesta de 20 minutos o siesta extendida? Porque dicen la de 20 minutos que nunca me funcionó. A mí no creo en las siestas de 20 minutos. Yo recreo en eso. Cerrar los ojitos. O 40 por ahí, pero 40. Sí, después de una hora de 7 siesta, minutos y 20. Quedo con la cara desordenada, quedo mal, angustiada, triste. Una siesta viene un viento. ¿Cómo tenemos que hacer con el tema pase? Tipo, para mí hay que extendernos más, porque a nosotros nos comen unos minutos de programa. Nosotros tenemos 3 horas. Claro. Que nos muerdan un poquito. Y bueno, claro. Charlemos. No les cuesta tanto. No, les cuesta tira nada temas. Para nada. ¿Quieren que les dé la receta del napuchino? Dale. ¿Cómo? Sí, la receta del napuchino, que es capuchino con nap, con siesta. Contalo. Es científico esto. ¿En serio decís? Esto es científico posta. ¿Vos te tomás un cafecito? Y te vas a dormir media hora y cuando te despertás es como un tiro, o sea, en qué todo bueno. El sentido de un tiro. ¿Qué? Estás como muy arriba, claro. Muy arriba, porque el café pégalame. Tarda exactamente 20, 30 minutos en hacerte efecto. Más la siesta, no te para nadie, eso es el correcaminos, es una locura. Lindo. Esto me lo dijo Diogo Lombeck en Maquena. Lo estás exponiendo, qué lindo. Que es este, en Maquena. Se venía a levantar de la siesta. Sí. Las siestas en Maquena se ponían a lo loco. Tipo. No tengo, ¿sabés qué podemos hacer? Capuchino. Me gusta esa idea, pero no la creo. Sí. No, es real, es científico, me lo dijo Golombek. Sí, pero vos lo demostraste. ¿Qué eso duerme 20 minutos de siesta? No, pero te tomás un café antes y te despertás solo, porque te hace efecto. Acá todo el mundo está de acuerdo y dicen que lo saben. Sí, todos dicen que sí. Es verdad, todos dicen que sí. Veo gente sentir. Es verdad. Es verdad. ¿Tortu? No, a mí una vez me ofrecieron capuchino en una estación de servicio en Mendoza. Estaba con Lucas, unos amigos. Y de repente lo prueba otro de los pibes. Y capuchino, sí, dale, algo calentito, ¿viste? Lo toma y de repente dice, y lo mira al chabón y dice, capuchino, vino con Fernet. Vino con Fernet. Capuchino, sí, me gustó. Ahora, pero es vino con Fernet de que,
O sea vino, llegó con Fernet eso, es vino la bebida con Fernet. No, todo junto. Oh. Vino Fernet. Ah, guay. Vino con Fernet. ¿A qué color quedará? Siento que por ahí blanco, ¿entendés? Estaba en un vaso térmico. Estaba en un vaso térmico, hay que decirlo. Ah, claro, por eso pensó que era capuchino. Sí. Qué lindo. No hermosa historia. Pero vino blanco te puede quedar así como una especie de... No, era más rosé. Por eso, te quedaba medio colorcito... Es que no se veía, en la panza se mezcla todo. Odio esa frase. Odio la frase, en la panza se mezcla todo. Sí, ¿en qué pensás? No me gusta nada, a dónde me lleva. No me gusta nada. En jugos gástricos. Te lleva derecho a cualquier cosa. Sí, come, en la panza se mezcla todo. Sí que se mezcla. Come que en la panza se mezcla todo. No, déjalo. Sí, quiero, basta. Medio abusiva, bufarrón. Sí, no me gusta. Bueno, hoy vos dijiste, nadie me agarró el elefantito. ¿Cómo no? No, qué feo. La verdad, se acaba de... ¿No le querés agarrar el elefantito? No lo traje, el elefantito. No lo traje, mañana te lo traigo. ¿Y por qué no lo trajiste? Si dijiste porque nadie pensé que lo tenía y no lo tenía. ¿O sea que alguien te lo agarró? No, lo dejé en casa, me parece. Me lo olvidé. Porque te estuviste agarrando como, el elefantito. Saqué, dije, nadie me agarró el elefantito y lo dejé en la mesa. Acá tengo un elefantito si querés agarrárselo. No era el elefante ese. De hecho, no sé dónde está el Buda. ¿Es un regalo que te trajo, Fede? Yo traje el mini Buda. ¿Me estás regalando? Muy sentido. No, porque hoy aprendimos algo importante. ¿Qué aprendieron? Que no se regalan los regalos. Sí, claro que no. Claro que no. ¿Vos viste la cara? A mí no me gusta tanto eso. Yo sé. Te estás regalando, Eli. ¿Vos te sentís cómodo con esto? No, muy incómodo. O sea, Galia es Sara burlando. Ah, quería decirte una cosa. Me fijé, Rocco tampoco me sigue a mí en Twitter. En su momento me seguía. ¿Qué son estos reclamos? Es un comportamiento errático, Rocco. Rocco, si vos no tuiteás mucho, muy seguido, es muy exigente. Pasá por adelante de cámara. Ella dio explicaciones igual. Si él no... A mí no me satisface la explicación. Yo soy muy neurótico con la cantidad de gente que sigo. Sí, tiene que ser un número redondo. Y si veo que alguien no tuiteó hace 6 meses, chao, no te sigo más. No, pues igual hace 6 meses yo tuiteo todos los días. Pero no todos los días, pero me dejaste de seguir. Rocco, cuando nos conocimos, yo lo seguí por Twitter, nos mandamos unos DM, qué sé yo. Es errático, Rocco. A papá, y el otro día vino, cuando vi el programa de ustedes, decía como que me dejó de seguir también. Rocco es muy exigente. Yo siento que soy constante en las redes, como para que me... A vos te va a recibir. A mí no me sigue, pero yo tuiteo un montón. Él no consume boludeces. O sea, seguile Elisa, faja con gente por Twitter. Leo muy poco Twitter. Yo te transmito. Pero no sé por qué te va cambiando el discurso, Rocco, igual. Vos sos emisor. Es rarísimo. No los leo. Rarísimo, pero tenés el pelo divino. Y eso lo digamos todo. Igual en Escucha Frutas, la vara del pelo está alta. Sí, está alta. Me mandaron shampoo sólido y lo empecé a usar desde el lunes. Claro que sí, amado. Bienvenido. Bienvenido a la secta. Ah, mira. Espectacular. Welcome. Cuénteme mejor. Bueno. Ahora, si querés, profundizar. Hay que hacer espumita en la mano. ¿Cómo es? Es del otro podcast que tenemos. Es un seguidor que la familia tiene, ¿cómo se llama? Cosméticos. Y me mandó una caja de cosméticos, así que ahora tengo skincare, todo. Soy un tipo muy moderno. Muy moderno. Te ves muy bien la piel. Sí, me lavo con jabón, me pongo crema, todo. Bueno, ¿cómo es la joda del jabón, del shampoo sólido? No, yo no soy tan del shampoo sólido, sí estoy en toda la secta del pelo, los arg, shampoo co-wash. Yo soy low poo. Ahí va. Te cuento. Winnie Pooh viendo siempre. Yo soy Winnie Pooh. No, es básicamente primero usar productos sin parabenos, sin silicona, bla, 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 sin toda una serie de contaminaciones. El shampoo se usa solo en las raíces. Y se masajea. El acondicionador usas, hay distintas versiones. Shampoo no siempre, o acondicionador siempre, pero solo las puntas y largos. Finalizador después cuando terminas. Y un gel. Son varios pasos. No se usa toalla para secarse. Una remera algodón. Algodón. Funciona en contra del frizz. Porque la toalla, ¿qué hace? Fomenta el frizz. Un pullover de lana. Está a favor del frizz. Te junta electricidad la toalla, ¿no? Claro. No sé. Yo dije, claro. Claro, es física, ciencia, Newton. Che, a que lo limpian, por favor, necesito la foto del perrito de Cristian nuevamente. A que lo limpian, le limpian el pelo con jabón sólido. Mirá lo que son esos perritos, por favor. Y mirá las caras, ¿no? Yo podría estar ahora mirándola, pero quería que reaccionen ustedes ahora. El perrito, les contamos, se lo regaló Cristian a Susana. A Susana para el cumpleaños, Susana Jiménez. Y ella se lo cedió, se lo pasó a Sara Burlando, la hija de Burlando y Barbie Franco. O sea, se lo sacó encima. Sí. Algo así, pero Cristian Castro llamó, levantó el teléfono, tuvo una conversación, una charla de caballeros.
con Orlando. Y le dijo, mirá. Y dijo, mirá. Fernando, vos te puedes burlar de todo esto. Menos de mi perro. Quiste, arreglemos esto. Perrito. ¿Está quiste? Mirá, ¿este es el perrito? No, la cara de triste que tiene. Mirá, escuchá, no, está triste de haber sido regalado. Escuchá con un voz de fondo, ¿cómo queda? A ver. Por ahí extraña Sara. Ay, perdón, no tengo el retorno. Qué tarado. Me pasa que estamos haciendo lo mismo, claro, con media hora de diferencia, no, igual funciona. Es muy efectivo. Es funciona. Un gran funciona, es un meme. Ha nacido un meme. Ha nacido un meme. Pobrecito, mira cómo le. Está desesperado ese perro. Podemos, ¿no?, ver el otro perro también, porque son dos. Y no sé cuál está más triste al final. No, está más triste el de recién. Está en la misma foto, en la misma foto. El de recién está más triste. Ay, Dios, pero bueno, qué lindo. Madre, igual. No pasa nada. Es difícil. Qué lindo ver. Qué difícil llegó que Guille. Es la computación. Llegó Guille. Llegó Guille. Bueno. Se paseó por atrás. Tiene un look elegante, sí, sport. Sí. Total. Elegante arriba, sport abajo. Siempre está, sí, elegante sport él. Pero abajo tiene short de fútbol. Mira, mira otro. Qué tipazo. Parece ese meme de la foto. Muffins. Sí. Bueno, nos reencontramos mañana a las 8. Sí. El desayuno intermitente. Ahora viene, bueno, Escucho Ofertas. Ay, mañana con Manu Jove parlante, de tipo parlante. Manu Jove parlante y Mauro Zeta. Mañana. Upa, mesaza. Voy a venir un martes a conocerlo a Mauro. Mesaza. Buen plan. Nos reencontramos mañana. Chao. Adiós.